Watch me with your love. Watch me with your love. I want to love me. So you want to love me. Dale, Pachi. Dale, Pachi. Contigo nos vamos al fin. Dale, Pachi. Contigo nos vamos al fin. Dale, Pachi. Tommy, dale. Ibai, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal? Buenas tardes, tío. Sabías que te estaba escuchando, ¿no? Te ha gustado el momento. Sí, me ha gustado muchísimo, la verdad. Bueno, pues buenas tardes a todos, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la LVP, la Liga de Bronces Profesional, como ya sabéis, así que sin ningún tipo de problema. Hoy no vamos a tener camps porque está todo un poco improvisado, así que hemos llegado justo. Hemos llegado justitos, ¿no? Justitos, pues cuando llega un vasco, llega cuando quiere. Y nosotros que vamos a poder expectar ya a DJ Pachi, de hecho creo que ya está para entrar la partida. Mira, quedan nada, 12 segundos de Pixie Vans, así que vamos para adentro. Aquí estamos. Vamos a ver un segundo. Vale, yo ya he visto el tema, ya estamos viendo el tema. Vete hablando tú un poco, Ander, por encima, por favor. Bueno, mucho no vamos a poder hablar porque se han acabado los picks y bans. ¿Se han acabado ya? Sí, o sea, hemos estado aquí. Es que has estado cantando y no he podido cortarte. O sea, ha habido un momento en el que he dicho, le corto o empezamos. Yo es que quería que te habías unido a mí, pero estaba solo. Sí, has hecho un solo. Pero bueno, sí, no hay cam porque, bueno, tiene unos problemillas. Esto que ha llegado un poquito tarde, pedimos disculpas por el retraso. También hay que recordar una cosa, que he visto muchos comentarios en YouTube, en Twitter y tal. Si os queréis enterar de todas las historias de DJ Pachi, seguidnos a Ander y a mí en Twitter. @LVPIbai, @LVPAnder o a la LVP, @LVPs. Porque veía comentarios en YouTube de por qué nos ha hecho DJ Pachi, qué está pasando que no hay DJ Pachi. Pues bueno, si nos seguís os vais a enterar de por qué no hemos hecho DJ Pachi, que fue porque aquí nuestro amigo Pachi no podía streamear a las 8 de la tarde. Porque no podía. Sí, o sea, yo llegaba del pueblo y no llegaba hasta las 7:30, 8, con lo cual pues le dijimos a Pachi, oye, juegas a las 8, dijo él, no puedo, tengo que ir a hacer mis cosas, así que pues al final pues no lo tuvimos y lo tenemos hoy, día lunes, que es, bueno, no es tanto como el viernes, pero seguimos aquí, es lo que hay, es lo bueno. Pues bueno, muy posiblemente hagamos también esta semana otro streaming de DJ Pachi, porque os debemos el del viernes pasado. Así que, si te parece, Ander, bueno, de hecho has puesto la pantalla de carga, si no me equivoco. Sí. Así que vamos a repasarlo ahora. En el equipo azul, que es el equipo en el que no está DJ Pachi, tenemos a Karma en la línea del top. Damos por hecho por ese teleport. En la jungla estará Warwick. En el medio, Fiora. O Fiora irá top, todavía no se sabe. Y como de carry Caitlyn y un support under que nos encanta, que está aquí pues muchas veces en bronce, Bolívar. Tier 1 en bronce es Bolívar support. Y en el equipo de DJ Pachi, con el mismo DJ Pachi en la cabeza, vamos a tenerle a él. Quizás no sé dónde va a ir, posiblemente vaya al medio, sabemos que le gusta ir al medio, posiblemente con ese Varus con teleport en la jungla que vamos a tener a un Jin Zhao imperial. Zona como a de carry, Gonzo 13, y atención porque aquí viene lo bonito. Tenemos a Diogo 20, 13, 4, que va con Timo, teleport e Ignite, que no sé exactamente a dónde va a ir, posiblemente quizás de a de carry, ¿no? Y luego tenemos un Veigar, Xerez 24, que quizás se vaya a llevar a la top lane.
Pues ahora mismo, repasando los dos equipos, tengo que decir que en el equipo de DJ Pache es muy posible que haya hasta cuatro españoles, la verdad. Xerez 24 es español, Gonzo diría que también, y Diego Ander, no sé si te acordarás de Diego, que es uno que jugó en el Real Madrid. Obviamente no es este, pero Diego es un futbolista que se llamaba Diego y jugó en el Real Madrid, y lo tendremos aquí con Timo. Mekis, en este caso Mecis, no sabemos quién es. No, me decís que no sabemos quién es. Pero bueno, cosas importantes a resaltar. DJ Pachi está a una de meterse en Bronce 4. Sí, este hombre las promos las juega y nos deja a nosotros pues con la chicha, con el final. Y está a una. Ha ganado la primera de la promo, ha perdido la segunda. Y esta es la tercera de su promoción a Bronce 4. Si la gana, va a subir. Pero en el equipo contrario tenemos a otro jugador que si gana, sale del pozo. Sale de Bronce 5, es este Bolívar. 174 partidas con Bolívar. Está a una de salir del pozo, así que en esta partida pues uno llorará y el otro cantará de alegría, como ha cantado antes Ibai. Y vamos a ver por aquí si tenemos alguna media espectacular que sea digna de analizar. Por ejemplo, Veigar ha jugado una partida y se ha hecho un 1-7. Ha decidido que quiere repetir con este Veigar, veremos si le sale mejor. El Xerezano. Pero la primera como que no le ha salido demasiado bien. Timo ha jugado 10, tiene una media de 4-10-9. Tampoco le ha ido muy bien, pero el hombre se está esforzando. Así que, bueno, por cierto, Bolívar va a maestrías 0-30-0. Está bien, porque él quiere aguantar, quiere poner el pechito. Con lo cual, no está mal. Y las runas que lleva Bolívar. ¡Wow! ¡Wow! Yo lo estoy viendo, por favor, coméntalo. Vale, tenemos aquí la Macedonia China. Más 0,5, más 0,95 de daño de ataque, más 1,7 de ataque speed, más 6,69 de critical damage, más 30, más 3,0. De penetración de armadura, más 2 de penetración mágica, más 25 de poder de habilidad, más 1 de regeneración de vida por nivel, más 56 de regeneración de vida a los 5 segundos, más 44 de vida de regeneración también a los 5 segundos. ¿De qué estás hablando ahora mismo? Que tiene una barbaridad, que es una locura. Pero claro, no digas todas las runas porque no vamos a terminar nunca la partida, ya ha empezado. Es que no acaban. Tiene 25 de AP. Hemos vuelto con DJ Pachi. Ese hombre lleva a la Macedonia, pero para Macedonia lo que va a pasar en esta partida, primera de la tarde, para los que preguntáis, esto se subirá a YouTube posiblemente mañana. Y no podemos decir nada más, Ander, estamos ya todo preparado. No hay ni una FK, esto es tremendo. Esto es precioso, amigos, la magia del League of Legends. Todos en la grita del invocador, Bronce 5, volvemos aquí con todo después de abandonaros el viernes pasado. Y estoy totalmente estupefacto con este Bolívar, que por cierto, no lo hemos comentado, pero va sin flash, curar y extenuar. Que por cierto, ya que lo estáis viendo, 26 de AP. Tengo que dar dos datos muy interesantes, Ander. Lo primero, DJ Pachi ha metido cola a las 6:27. O sea, ha tardado 18 minutos en empezar la partida. 18 minutos en bronce para buscar una partida, o bueno, para que nosotros podamos expectarla. Y segundo dato importante, el último partido que hemos casteado Ander y yo es las finales del LCS Europea y hoy venimos aquí, está bien. Sí, ayer mismo y hoy, pues bueno, hemos bajado del cielo, ¿no? De ver a Rekkles y compañía y vamos a ver pues a Gonzo, a Mekish, a Diogo 2013-4. Esto es la gente del barrio, la gente que nos gusta. Una cosa está clara, en bronce el teleport es tier 1. Hay hasta… ¿Cuántos teleports hay en esta partida? 4 teleports, es algo muy habitual aquí. Los medios under les encanta. Hay supports que también lo llevan. Los top laners, obviamente, también van con ese teleport. Así que es algo muy habitual. Bronce 5, amigos, y DJ Pachi vence, subirá a bronce 4. Un pasito más cerca de ver la luz. De momento, under parece que le van a pulear, así que nadie debería morir en la jungla. Vale, y aquí tenemos la primera sorpresa. Este Xerez 24 con Veigar, bueno, de carry. Hostia. ¿Qué te claro, parece claro, esta claro, decisión claro, claro. de Xerez 24? O sea, tienen un Varus en el equipo. O sea, no hay AD carries en el equipo. Y el único AD carry es Varus. Y va a medio. Porque les da igual. Se juega al LFS de medio. Y bueno, ahora mismo un poco. Ay, claro, les tengo que ordenar otra vez. Es que Veigar es AD carry. Pero espera, porque se está moviendo. No sé dónde está yendo exactamente, pero bueno. Cuidado. Ya... Vamos a ver. ¿DJ Pachi le ha podido quitar medio? Ojito, ¿eh? Ojito sí, conflicto, oh, conflicto. Conflicto. El Xerezano Ander ha dicho, colega, vete de mi puto barrio y espérate porque Luffy Sans se está pegando con Diogo, el uruguayo. Sí, conflicto. Conflicto, conflicto en la línea del medio. Vamos a enfocarla, por favor. Madre mía. Tenemos aquí doble medio. Xerez y Pachi mano a mano contra Karma, que se llama Karcher DJ. Otro DJ, ¿eh? DJ contra DJ. Pues DJ contra DJ, pero en este caso no va a ser DJ contra DJ porque también está el Xerezano, así que, bueno, el Xerezano. Así que, Ander, pues cosas que pasan en bronce, ¿no? Me has quitado medio, yo también quería ir medio. Pachi, que parece que está dialogando porque no se mueve.
Y claro, han dejado aquí al pobre Gonzo, al más inocente de todos, solo con Sona. Pues esto sabéis a lo que huele, amigos, huele a troleada en la promo de DJ Pachi. Recordamos, si gana este muchacho sale de bronce 5, pero este Jerez 24, pues no le apetece. Mira Gonzo lo que está sufriendo, vaya paliza le están dando al muchacho con Sona en la botlane. Y volvemos a tener una Fiora top que aquí en bronce les encanta, Lufisan 75. Cuidado el jerezano, ¡está troleando! Jerezano. Bueno. Uy. Aquí la pelea iba a decir de los DJs, pero no, porque el jerezano no es DJ, a menos que nosotros sepamos. Parecía que estaba troleando a Ander, pero después se ha puesto serio. Sí, lo tenía todo controlado ahí con la cárcel, le saca el flash a Karcher DJ y aquí tenemos a Lufisan 75 pegándose con el... Vamos a llamarle el uruguayo todo el rato a Diego. El uruguayo, porque Diego era de Uruguay. El charrúa. El charrúa, bueno, esa skin de Warwick que me está pareciendo brutal ahora mismo. Sí. O sea, desconocía que esta skin fuese tan espectacular, así que mira. El italiano Costritore que viene, pega una Q y se va. Ya está ayudando un poquito, ¿no? También en este caso al DJ Karcher. El Costritore, me parece el mejor nombre que hemos visto hasta ahora en Bronce 5. Aquí suena pues sacándose las castañas del fuego, ¿no? Solita en la botlane. Y ojito que viene Jin Zhao. No, ha dicho que se va. Lo ve complicado, lo ve complicado. Dos contra dos en medio, ¿eh? Esto me encanta. O sea, oye, este es a Jin Zhao le llamamos Messi, ¿no? Messi, bien. Cuidado, de que llegan las cadenas y el Constrictor, que quiere llegar. Pero DJ Pachi está demasiado lejos. Warwick a nivel 3 Sander no es una amenaza demasiado grande. Podemos decir que es una amenaza nula. Y aquí Gonzo, pues aquí vamos a llamarle Gonzo el humilde, ¿no? Solo abajo, bien, tranquilo. ¡Uy! ¡Ay! ¡DJ Pachi! Se ha tenido que flashear para evitar esa segunda activación de la Q de Karma. Que venía potenciada con esa ultimate. No es lo bonito de Karma. Empiezas ya con la ultimate, pues oye, pues para no esperar. Diego aquí con calma en la top lane, sin moverse demasiado, farmeando el uruguayo. DJ Pachi debería ir a bot, ¿no? Vamos a ver. Sí, o sea, está bien que él quiera ir a medio, pero te ha ganado la tostada. O sea, este Veigar es muy terco y no va a dejar. Cerezano ha venido aquí con todo lo que tiene y ha dicho, mira, lo pongo encima de la mesa y me quedo en medio. DJ Pachi, de hecho, recapacitando en base, se compra un cristal a lágrima. Espérate, que querían ir a por DJ Pachi. Se viene Pachi a bot. Ha esperado hasta las 5 pociones, Sander. Claro, porque ha visto la que se le puede venir encima. Aquí en la botlane contra ese... Le va a llamar Ropero 88, ¿no? No es Ropero 88, pero es otro Bolívar Super. Pero Pachi ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Aquí se nota que es un hombre de equipo, un hombre que sabe lo que hay que hacer en League of Legends. Ve que en el medio... ¿Qué dirá? Se adapta. Sí, se adapta. Él es como Sammy, ¿qué dirá? Y ojito que se llama Nanarth43. Que aparece Messi. Viene... ¡Ay, vaya flash! ¡He tirado a Caitlyn! Bolívar va sin flash. Y el flash de Caitlyn ha sido lo peor que hemos visto en muchísimo tiempo. Bueno, se ha flasheado y no iban a por ella. Bueno, por si acaso, ¿no? Ya he dicho, no sé contra quién van, yo me flasheo y nos olvidamos de esta historia. ¡Cuidado, que está il Constrittore! ¡Viene de la Roma! ¡Le va a matar! ¡Oh, no! ¡Buen flash de Gonzo! ¡El humilde! ¡Va a ser la primera sangre! ¡Ahí está! Il Constrittore remata a Ander y se la lleva a Warwick, que parecía el peor de todos. Y mira, a la chita callando, cuidadito, ¿eh? Il Constrittore, sin hacer mucho ruido, se pasa por la botlane y acaba con la vida de nuestro amigo Gonzo, que bastante ha aguantado el pobre chaval. También es un poco curioso, ¿no? Que justo haya muerto en el momento que ha venido a ayudarle DJ Pachi. Pero bueno, bastantes minutos ha aguantado nuestro compañero. Bastante tardía esta primera sangre para este bronce 5 al que estamos acostumbrados. Podríamos tener récord, Ander, ¿eh? De la primera sangre más tardía de la historia. Puede ser. De hecho, esta top lane me está pareciendo hiper seria. Muy profesional. Podríamos incluso llegar a decir, ¿no? Me está recordando, podría ser un duelo entre, bueno, pues mismamente el propio Jungbach contra... ¿qué podríamos poner? Contra Wicked, efectivamente, sí. Mira, me ha encantado esa comparación. Ahora mismo me cambias los nombres y yo me lo creo. Aquí Wicked con Timo, el uruguayo. Y ojito, Pachi, que ya se ha quedado sin mana. Se había comprado ese cristal de Zafiro para contener un poquito de mana, pero ya. Inteligente, Pachi, ¿no? Anders sabe que la LCS se hace la lágrima. Yo no voy a ser menos, dice aquí el jugador catalán. Y esa lágrima que está en camino con 5 galletas, ¿no? Quiere tener sustain en línea. Estos son cristales de Zafiro en el equipo rojo. Sí, parece que les gusta. De hecho, creo que Sona también había empezado con muchas pociones de mana. Pero ojito aquí, nuestro amigo el de Jerez contra Karcher DJ, que está sin mana, está paseándose. ¡Flash de Veigar! ¡Le meto el autoataque! ¡No va a llegar la Q! ¡Qué cutre! Ha sido todo como muy cutre. Pero aquí nuestro DJ Karcher, bueno, ha sido ridículo un poco lo que ha hecho, ¿no, Ander? No sé si estarás conmigo. ¡Uy! Espérate, que van a por el uruguayo. Van a por Diego. ¡Diego! ¿Dónde te metiste? ¡Escapa de aquí! ¡Vaya paliza que le están pegando a Feora! ¡El último ataque! Y Lufisan 75 se lleva la kill encima del charrúa, Ander. No ha podido hacer nada el pobre Timo sin flash. No, hemos visto cómo no ha podido escapar la ultimate de Feora, que ha sido suficiente. Karcher DJ, que vuelve a la línea del medio después de ese mega fail.
aquel que hemos visto en el medio, pues posiblemente ha sido lo peor de la historia. Y ojito, ¡ay! Ultimate de Gonzo aquí, al arbusto a ciegas. Vaya creciendo de Gonzo el humilde, el del sexto sentido, DJ Pachi, que no tiene maná, una pena. Pero, escúchame una cosa. Repite, Gonzo no tenía maná. O sea, no tenía maná, no tenía visión. No tenía visión. O sea, le ha tirado y le ha dado a los dos. Pero claro, Pachi no lo sabía. Pero esto ha sido brutal ahora mismo de Gonzo el humilde, eh. Sí, Gonzo el humilde es Gonzo el increíble. Madre de Dios, Gonzo, carga la flecha. DJ Pachi, bien, pero está el Constrictor, nos cambia la cámara. Tenía Ultimate Warwick, no lo he utilizado. Está también Mezix, cuidado, Ander. Cuidado, que llega el chinito imperial con la rabia. Está muy tocado Nanarth 43 y no tiene flash. Tampoco Nana. Tiene curar. Vamos a llamarle Nana. Nanarth 43. Nana. Bueno, sinceramente, Ander, Gonzo demostrando buen email. Espérate, que Karcher DJ, este es el DJ del pueblo, el de la conga. Este es el de el que te pone. ¿Cómo se llama? Paquito el chocolatero. Paquito el chocolatero en 2015. Este es el típico DJ, Karcher, porque mira, va a volver a morir. Aparece Mezix, 1, 2, 3 para arriba, no. Porque se flashea. Y está el Constrictor que puede matar a Shinzao. No va a poder. No, parecía que se iba a tirar. De hecho, Mezix que se flasheaba para que no lo tirasen esa ultimate. Muy hábil el jugador del equipo rojo. Yokito que viene aquí. Luffy-san buscando el punto débil. ¿Dónde está el punto débil? Ahí le está pegando el pobre charrúa que tiene que escapar. Otro punto débil que aparece. Tiene una seta, pero no va a ser suficiente. Otra kill para esta Fiora. Esto empieza mal para DJ Pachi. Cuidado con Gonzo, que está castigando esas caderitas, esas costillas de aquí nuestro amigo Nana. Finalmente Teemo que vuelva a morir. Hombre, digo, sinceramente, no es la mejor idea ir sin flash con Teemo, pero bueno, esto es algo que tú has decidido. Little, que está el curar, porque el curar está para curar. Entonces, Ander, lo utilizas y, o sea, curas. Es gratis, así. Además, pues oye, cuando te falta un poquito de vida, te lo echas y te curas, porque sirve para eso, está muy bien. Bien, mira aquí nuestro amigo Little, que ya estamos viendo cómo está pasando un poco de esos ítems de support. DJ Pachi que carga la flecha, no sabemos muy bien a por quién va. Cargando. DJ Pachi que nunca tiene maná. Y espérate, que van a ir a por Gonzo. Van a por Gonzo, el humilde, no tiene flash. Se ha quedado un poco asustado. Un poco retardez, asustado, ¿no? Está muy tocado el Little, que finalmente no va a poder llevarse la kill. Pero vamos, ¿qué le pasa aquí a Gonzo? Claro, que Bolívar se llama pequeño y débil. Little and weak. Y va con Bolívar. Va con Bolívar, ¿no? Es toda una metáfora muy. Muy bonito todo. Muy bonito. Little and weak. ¡Ay, el DJ este! ¡Ay, el DJ este! ¿Dónde se ha metido DJ Pachi? ¡Está también el italiano! ¿Qué le están haciendo? ¡Vaya creciendo! ¡A lo Yellowstar! ¡Y Karcher DJ que puede morir! ¡Mírale! ¡Pegando a los minions! Bueno. 4 contra 1 y casi muere Karma, Karcher DJ que se ha jugado la vida. Al final han acabado con el otro DJ. Y el nuestro DJ Pachi que está siempre sin maná. No ha podido hacer absolutamente nada. Ya tiene esa lágrima, se ha comprado además otras 4 galletitas. Y ojito que la top lane está este Shinzao, que no ha hecho absolutamente nada. Partida 0-0 para él. Bastante mala actuación, ¿no? Para ser un jungle aquí de bronce 5. Las intenciones las tiene buenas, porque se ha comprado esas botas de movilidad. Pero como que no aparece. No sé, botas de movilidad si no está gankeando. Aquí se está llevando un poquito la contraria al mismo, ¿no? Espérate, porque está apareciendo Mezix, que de hecho, claro, aparece, ¿no? Ya ves, hasta el acento de Shizao. Aparece para farmear y ya está. Sí. No entiendo bien esta táctica. Mientras tanto, el italiano Constrictor, que esté. Qué elegante, qué porte, ¿eh? Vaya crack, Constrictor, 1-0-1, dragón y a seguir trabajando. Uy. Y espérate, el Cherezano. Bueno. Aparece Little and Weak, pequeñito y débil, va por nuestro DJ favorito, DJ Pachi, que ya va 0-1, tira el slow, en medio se están partiendo la cara, van a por el Constrictor Cherezano, que está reventado. Ander, mírale cómo está. Bueno, lágrima para Veigar, ahora mismo no tiene que tener mucho daño. No, ya hemos visto cómo ha tirado la ultimate y no ha hecho absolutamente nada. Aquí sigue nuestro amigo pequeñito y débil, Bolívar, que 1-0-1. Empieza, pues como todos los Bolívares, escudo de Doran y una armadura de tela por ahí. Mira la que tiene montada aquí el charrúa. 4 setas en el pasillito para esquivar cualquier ganqueo. Y ojito que viene aquí DJ Pachi a por nuestro amigo el oso. Karcher DJ que está dando todo un clinic, ¿no? De karma en el medio. Cuidado, DJ Pachi. Es que estaba baitado porque está Mezix. Van a por Bolívar, no tiene flash disponible. El oso amoroso le salta la pasiva. También está el italiano. Y el Constrictor que aparece. Ander ahuyenta finalmente a los rivales. Sorprendente lo de Diego, porque ha muerto 2 veces, pero bueno, iba a decir que le doblan farme. Pues sí, casi le doblan farme. Que el charrúa es mucho charrúa. Mira que teleport se acaba de tirar Karcher DJ a ese arbusto. Karcher DJ está pegando una troleada bastante. Ay, ¿qué está haciendo? Bueno, Karcher DJ. ¡Oh! Karcher DJ, déjate de Paquito el chocolatero. Karcher DJ, vete ya de aquí, desgraciado. Por favor, Ander, ¿qué acaba de hacer? Esta jugada ha sido horrible. Bueno, la ha baiteado la ultimate a Gonzo el humilde. Bueno, sí, está viendo. Está totalmente worth it. Lo está escribiendo por el chat ahora mismo. Se está spameando por ahí las Qs.
Y ojito, Nana, que no tiene miedo a nada. Le están partiendo siempre la cara, pero no sé por qué siempre acaba sobreviviendo. Todavía no ha muerto esta Caitlyn. Le estoy viendo un poquito apagado a nuestro amigo DJ Pachi con este Varus. Siempre sin maná. Le 9 cazan. Pociones de vida. Bueno, 9 pociones en total. 5 de vida y 4 de maná para nuestro amigo Xerez. Bueno, me sorprende un poquito. Espérate, a ver que está el Constrictore. Tiene ultimate disponible. A ver si se atreve a plantar este uno contra uno. Le saca 2 niveles. Y Constrictore Under, que a veces anda como si fuese un poquito imbécil, siendo sinceros. Karcher DJ, que está aquí en la línea de bot. DJ Pachi, que se queda un poco. ¿Está FK, DJ Pachi? No, está FK. No, está hablando con Hardwell y DJ Tiesto. Aquí viene Diogo a apoyar en la línea del medio. Partida bastante extraña porque como son... Están jugando como medio profesional, ¿no? Nos decíamos sí, al principio, sí, en top muy serio, metido aquí con las botas de movilidad. Le empieza a pegar una paliza a Karcher DJ, le ha dejado clavado en el suelo Diogo, que te están rompiendo la cara. Esta fiora pega mucho. Está Jerez para intentar salvar la vida. Se flashea la seta y al final vamos a ver si lo mata. Se lleva la kill y ojito que se cura. ¿Se puede llevar la doble? No. No se va a llevar la doble porque aparecía aquí Mephis, el Constrictore, que no tiene mano. ¡Oh! ¡Karcher, Karcher, 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 Karcher! ¡Ese Paquito el chocolatero está sonando! ¡Están haciendo los abuelos la conga! DJ Pachi muy tocado, el extenuar, Nana que podría rematar. Llega la cura de Gonzo, el humilde. El hombre under, otro cura. Este cura. Pero Little, por favor, con los curars, ¿qué te está pasando? No sé qué decir antes de curar, la verdad. No sé qué decir ahora mismo de Little, la verdad. No teleport. Teleport de Diogo. Hago la de. Espectacular aquí, Diogo, ¿no? Asistiendo con el teleport. No ha hecho nada, obviamente. Y finalmente la partida que avanza 6-2 en el marcador. Nana que está pulsando esta línea de bot. A ver si pueden tirar la torreta. Me está gustando mucho Caitlyn. Este rollito de profesional de Caitlyn no me mola, la verdad. Sí, la verdad es que no me está gustando nada. Ojito que se tira encima de Gonzo. Tira la torreta para que no le pegue. El crescendo para intentar salvarse. Empieza a bailar ahí. DJ Karcher, que está aquí sufriendo. Se tiene que escapar. Oye, lo ha hecho bien con la velocidad para esquivar esa cárcel. Y mira qué sexto sentido de DJ Pachi, que le mete ahí la flecha para sacarle la pasiva a nuestro amigo Little One Week. Y ojito que le pueden cazar. No puedo creer lo que va a pasar ahora mismo. Bueno, el ultimate de DJ Pachi, o sea, sabía que estaba ahí, se ha comido el ganqueo, sabiendo que estaba. Ahora mismo flipando un poco con este DJ Pachi. Y está Mephis. Mephis que solo lleva una kill, está enrabietado Bolívar, no tiene nada, va a ser kill fácil y sencillo para nuestro amigo DJ Pachi. Uy. Y está Luffy San romeando otra vez. El pobre Xerezano, ¿a dónde? No le dejan tranquilo, No, está sufriendo mucho campeo, ¿no? En esa línea del medio, 1-0-1 para este Veigar. Ahí está moviendo los deditos. ¿Qué hará con esos deditos cuando tenga novia Veigar? ¡No lo sabemos! Timo que está en la doble muy tranquilo. 74 de farm, un farm completamente profesional, pero va 0-3. ¡Ojito! Le tira la ultimate. ¿Se va a llevar la kill? ¡Sí! Además, sin ningún problema. Veigar que ha hecho un mierdón. De hecho, aquí está chuleando Luffy-san. ¿Se ha flasheado? No, no tenía flash, no sé lo que había hecho. No se ha flasheado, pero está Mephis. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene el chino con el flash! ¡Rechazado! ¡Sigue pegando Fiora! ¡Espérate, ¿hola?, que se la hace! ¡Ulti de Shin Zhao! ¡Viene aquí nuestro amigo el chino! Diogo Under, que de momento no está aportando nada a la partida. No, Diogo la única cosa que está haciendo es replantar la grieta del invocador con esa seta. Sabemos una más, ya van 17 sobre el terreno de juego. Y está el Constrictor bastante cauto, ¿no? Porque ha pulsado la línea, le está esperando Timo en el arbusto y se ha ido hacia atrás. Esta partida, lo estamos diciendo, es muy profesional. O sea, es muy grande. Little and Weak se mete la hierba como aquí no me ha visto Gonzo el humilde. Pues mira, la que te va a caer el humilde. Ay, 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 Dios mío, le está pegando a los minions. Little and Weak, de madre mía, Ander, este tío es completamente ¡Pachi! Total. Pachi muerto ante el daño de este Bolívar. ¿Qué le pasa a Pachi? Claro, luego nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué se jugará tanto Bolívar? Pues aquí lo habéis visto. Te da absolutamente igual todo. Te metes, le tiras para atrás, te tiras ultimate, que te van a matar, tienes la pasiva. Es todo felicidad. Te buleas full tanque y metes unos mordiscos del carajo. Karcher DJ aquí atrapado una vez más. Ultimate de Veigar que no hace demasiado. Ojito que está Chin Zhao, el chinito. Vamos a ver si consigue hacer algo. Se tira encima. Tírale para arriba, compañero. Ojito que llega el Constrictore. Ha llegado el italiano, ha llegado desde Roma, Ander, desde la placita en la que tiras la moneda. Está el Constrictore. Va a pegar una Q. Encerrado. Man, atrapado. Sigue aquí Little and Weak, que está dando. Bueno, Gonzo, vamos a. ¡Mira cómo baila! Gonzo, no tienes ese ultimate, amigo. Que no sirve de nada, Gonzo. Yo creo que lo tira por el chiste, ¿no? Por ver a Bolívar bailar, que es bastante gracioso. Pero es que esta torreta la van a tirar. No pueden defenderla, DJ Pachi, que está en base. Creo que algo desanimado, porque está viendo cómo su promo se va para el pozo. Ojito, dos Ignites otra vez, se lo tiran siempre a la cabeza. Y ojito con Gonzo, el humilde, no se va a escapar finalmente. ¡Otra vez, Jerez! ¡Constrictore! ¡Jerezano, ¿qué estás haciendo? Jerezano, que a punto de morir otra vez. Cuidado, Ander, porque vaya. Vaya agujero ahí en bot ahora mismo. ¿Qué está pasando ahí? En bot están destrozando la partida. Y ojito, le va a divear.
Sí, está muerto Diego. Bueno, ya está, se cura con la ultimate. Bueno, aquí el charrúa que está haciendo un poco pues el mierdón de la vida, sinceramente. Así que, Ander, no podemos decir nada más. La partida que pinta mal, muy mal, para DJ Pachi. Carga Karma esa Q con el Macra. ¡Ay! Se la lleva. Messi está muerto. Vaya pareja, Bolívar y Warwick. Hasta luego, Shinzao. Nos vemos, amigo. Vamos, Castitore, no es tan difícil. Una Q de fijación, vamos, ahí está, bien. Pachi ha matado a Fiora. Pachi ha ido a top. Con teleport, claro. Sí. Porque puede. Porque le da igual. Nanar, Zilite, Langwick, Ander, que van a pushear. Bueno, de verdad, este Nanar como que me cae muy mal. O sea, está jugando. Sí, está jugando espectacular. Mejor que Bardax. Pues tampoco es difícil, ¿no? No, la verdad es que no era complicado. 111 de farmeo, 003 para él. Aquí pidiendo ayuda a Gonzo, marcando la torreta, compañeros, que nos la tiran. Nanarth aprovechando aquí el rango, se la va a llevar. Y ojito, Gonzo, el humilde, que te puedes ir para el pozo. Nana pegando desde atrás, líder Langwick, encima suyo, la kill para Caitlyn. ¿Pero qué hace Gonzo ahora mismo? Gonzo que estaba viendo fantasmas, ¿no? Ha dicho, si la torreta está aquí todavía, pues no, amigo, te la han tirado. ¡Ay, DJ Pachi! ¡Ay, DJ Pachi! ¡Mira quién te sigue! ¡La policía! ¡Ring dong, ding dong, ding dong! Así suenan así los policías, Ander. Es lo que hay. El constructorio que chasea. Sigue la policía. Ay, DJ Pachi, amigo, ¿dónde te has metido? ¡Oh! Ese flash de Luffy-san para robar, Ander, ¿eh? Tenía ganitas. El flash taleguero. Por eso te meten en la cárcel en algunos estados de Estados Unidos. Y aquí pues se van a ver el dragón, el segundo de hecho de la partida para el equipo azul, que está jugando muy bien. Ojito, aquí viene Messi. Está Diego, está el charrúa. Salta la pasiva Bolívar, buena Q con ese mantra de catcher DJ. Ander, a Paquito el chocolatero ya lo ha olvidado. El dragón se lo queda sin Zao. Lo roba el chinito. Está el jerezano desde Andalucía con mucho salero. Y catcher DJ, una seta, otra seta, pero acaba rematando la kill. Y aquí nuestro amigo Little and Weak, que debería estar muerto, no tiene nada, Ander, pero no le va a chasear. Respeto ante todo. Respeto ante todo, no quiere ir bajo esa torreta el amigo chinito. Karcher, que se come aquí una seta más, tampoco pegan demasiado, solo tiene un diente de Nasor nuestro compañero. Timo. Sobrevive fácil. 0-5 para este Timo top laner, ¿no? Parece que no ha salido la cosa demasiado bien. Ojito aquí que viene Xerezano. Ha ido como sin muchas intenciones, sí, ¿no? Sí, o sea, como que tampoco creía en sí mismo, ¿no? O sea, él lo ha hecho, pero... ¡Qué perezón! Ha dicho. Ha dicho, pues qué pereza, tío. Qué pereza matar a este Little Langwick. Pero la partida pinta mal para DJ Pachi. Recordamos, si gana, sale de bronce 5, pero le están metiendo una troleada. Es verdad que él tampoco está teniendo la mejor de las partidas, pero la troleada de Timo es de estas que se te guardan en la retina. Se flasheaba aquí. ¿Qué ha hecho ahí, Karcher DJ? Sí, no entendemos nada ahora mismo, ¿no? Bueno, quizás tenía miedo de un crítico de 7000 de Varus. Stop. Está muerto DJ Pachi. Sí. Bueno, falla de posicionamiento otra vez. Y el constructorio con final del ingenio mole de ceniza. No sé, está jugando como si fuese. ¿Qué te diría yo, Ander? Jesus Cash, ¿no? Por ejemplo, el de Copenhagen Wolves. Van a por Gonzo. Gonzo, el troll. Gonzo, ¿qué estás haciendo, amigo? Ese crescendo sobraba absolutamente, pero quiere asegurar la kill. ¿Por qué? Mira, además se la va a quedar el Gonzo. Se la va a quedar con el autoataque sutil, finito. Hay que quitarle lo del humilde, ¿eh? Gonzo me está cayendo muy mal ahora mismo. Es menos humilde que. De hecho, Cristiano Ronaldo es más humilde que este Gonzo. Así que. El que es humilde es el constructor, ¿eh? Vaya trabajador. Pico pala, 303 ya para él. Va a ser un problema. Esa skin de Warwick Ander me acabo de enamorar muchísimo. O sea, brutal, es brutal. La verdad es que no está nada mal. El constructor, que lo sabe, un hombre elegante, un hombre italiano. Viste de Armani. Zapatos finitos, hechos a mano, Ander. Y viene aquí a la arieta del invocador, pues con la skin que mejor le queda. La skin esta que no sé ni cómo se llama. Pero oye. Yelmos del. Yelmos, sí. Lo típico de Riot, ¿no? Los yelmos del bosque de la espada avariciosa. Pero bueno, Ander, hay que tener en cuenta que esta partida, aquí dando un paso de sinceridad, está más perdida que alguien que está muy perdido. Llega Karcher DJ, persona. Aquí los más son gratis, ¿eh? Bueno, espérate, iba a decir mi frase. Ojito, que viene aquí el chinito. Se está escapando Karcher DJ sin ningún problema. Pachi que quiere chasear, le empieza a meter esas flechitas, pero llega el constructor de guardaespaldas. Voy a decir, Ibai, lo de que está más perdido que Gibraltar. Que no tiene ningún sentido, pero me gusta, me encanta decirlo. Es que te encanta Gibraltar, vamos, ¿no? Estás enamorado, ¿no? Esto está más perdido que Gibraltar, amigos. Y mira, Nana, ¿dónde está? Van a por él. Van a por Nana, Nana. ¡Oh, no! ¡Era una baiteada! Van a por Gonzo, Gonzo está muerto. Kill para Little Angwick. DJ Pachi, ¿dónde te metiste? Shinzao, que también acabará muerto. Esto va a ser un 4-0, ¿no? Porque el charrúa Ander consigue llevarse a Luffy-san. Bueno, de lo malo rascamos un poquito de la piedra, ¿no? Rascando aquí el charrúa con el venenito de Timo, el pequeño explorador. Que, bueno, acaban de hacer otro mierdón. ¡Ojito! ¡Nana! ¡Nana! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mi padre!
Me piro, Ander, me piro. Chao, chao. Mamá, dame las llaves. Me piro de esta mierda. A tomar por culo, tío. No, ¿por qué he hecho eso? Ni DJ Pachi ni hostias. Nos vamos. Chapa, chapa, chapa el streaming. Chapa, chapa. ¿Por qué ha hecho esto, nana? Estaba jugando muy serio. No, estoy fuera. He cogido las llaves y me he ido. Mira, aquí están. Nos vamos. Cierra al salir. Ibai está, se ha vuelto. Ibai se ha ido, o sea, se ha ido. ¿Lo estáis oyendo? Está haciendo la maleta, se va del país. Está hablando con su abuela, que se va del país, que le compre un billetito de tren. Porque lo que acaba de hacer nana... Es de estas cosas que duelen, ¿no? Vámonos de España, ande, vámonos. Nos vamos, a las Bahamas. Vamos, vamos. Oh, hostia. O sea, ¿qué es esto? A ver. ¿Por qué ha hecho esto, no? Es la gran pregunta. ¿Qué le ha pasado por la cabeza a Nanarth43? Pero que es que ha estado 20 minutos jugando a lo N-rated y ahora nos hace esto. Cosas que no encajan en la vida, ¿no? A veces, Ander, te sorprende la vida, ¿no? Y espérate, porque, bueno, se van a seguir pegando, pero esta partida está... Es que está rota esta partida. O sea, después de esto, la partida está rota. Otra vez, Gonzo con el crescendo, Gonzo el humilde, y aquí... Vamos a ser sinceros, Ander, llevamos viendo 24 minutos. Vaya partida de Diego, de verdad. No puedo más. Sí, la partida de Diego también. Además está haciendo el timo que nunca va a funcionar, ¿no? El timo de velocidad de ataque y un poquito full de AP. Hazte full AP. Full AP y los matas de una seta, tío. Ojito que viene DJ Pachi con la cadena de corrupción. Se van a llevar a Nanas, pero él está completamente muerto. El constructor y perfecto con la ultimate. Y un garrotazo más. Brutal, brutal en este sentido. Bueno, Karcher DJ ha estado haciendo mierda durante toda la partida. Lleva un revólver geste que creo que nunca lo hemos visto en Karma. Pero ahora mismo Ander está jugando de un nivel de plata 5, por lo menos. Torreta ya que se lleva el equipo azul. DJ Pachi, lo siento, amigo, pero te la vas a tener que jugar en la última partida. No, no, que esta es la última. Ah, esta es la última. No hay más opciones. ¡Se han rendido! ¡Oh! Creía que iba 1-0 en la prom. No, no, no. 1-1. 1-1 iba. Pues ya está. Hola. Pues hostia, acabó. Surrender. Y por cierto, Lady Alan Wick ha subido a bronce 4 con este Bolívar Support. Enhorabuena para Lady no, bueno, como coño se llame, Lady Alan Wick, bien, pues ahí está. Por cierto, me ha dicho antes DJ Pachi que le pusiésemos el Twitter. Si no te molesta Ander Polo por el chat, me ha dicho, ¿podéis poner mi Twitter? Le he dicho, hombre, pues sí, DJ Pachi, claro que lo podemos poner. Y si nos queréis seguir a Ander y a mí, ya sabéis, @LVPIbai, @LVPAnder y el Twitter de DJ Pachi que debería aparecer en el chat. Nosotros vamos a tomar un descanso después de esto que acabamos de ver, por un poquito de musiquita. 2 minutos, porque Pachi ya está en Champions Select y volvemos. Solo 2 minutos para recuperarnos de esto. Hasta ahora, amigos. Pasa de fondo y ya está. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave. Besándome otra vez. Suave, besa, besa. Suave, bésame un poquito. Suave, besa, 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 besa. Suave. Bésame otro ratito. Suave. Pequeña, échate pa' acá. We'll be right back.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien después de estos minutos musicales. O sea, ya sabemos que se os hacen largo, pero claro, o sea, Pachi tarda mucho en entrar en partida y no podemos estar aquí presentando tanto tiempo porque al final, pues mira, es una partida de bronce 5 que tampoco da para demasiado de presentar. ¿Te has recuperado de lo de antes, Ibai? Sí, sí me he recuperado porque esta partida vas a tener show asegurado. Quiero que ya expectes porque nuestro amigo DJ Pachi está en partida. Así que vamos a ver, Ander, porque quiero que mires el equipo de DJ Pachi con tranquilidad y sobre todo que veas qué llevas a Morgana. Pues vamos a empezar, amigos. Mira, yo el equipo azul y tú el equipo rojo, si quieres, y así te analizas a Morgana. Vale, 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 perfecto. Bien, pues en el equipo de los malos, de los villanos, de los que van a jugar contra DJ Pachi, tenemos en el posiblemente medio a un Karthus, posiblemente de support tenemos a una Lulu con, esto creo que se llama Claridad, sí, es la Claridad, amigos. Tenemos un Rengar en la jungla, que esto tiene bastante promesa de show. En la top lane, Malphite, y como de carry tenemos a una Ashe. Pues Ander, el equipo rojo. Adelante. En la top lane. Bueno, o en el medio. O, no, o donde quiera. En la top lane. DJ Pachi.
en la jungla. Jin Zhao. En medio. Yasuo. AD Carry. Miss Fortune. Y de support. Con Smite. Morgana. Todo listo, Ander. Un minuto. DJ Pachi sigue en bronce 5. La vida sigue igual. La vida sigue igual. Las cosas que nunca cambian. Vamos a ver si alguien por aquí tiene algo interesante. Por ejemplo, Morgana. Ha jugado 33 partidas con Morgana en media de 2-4-12. Vamos a lo que nos importa. Contra el que se va a enfrentar DJ Pachi, este Malphite que ha jugado 7 partidas con Malphite, bronce 5, 5 puntos. Está bastante en el pozo el enemigo de DJ Pachi en esta partida. Hecho una media de 4, 5, 10. Las maestrías que no hay nada demasiado. Bueno, sí, la verdad es que sí hay, pero voy a ver aquí las runas de los compañeros. Porque ya sabéis que aquí en bronce, pues lo de las runas como que es un arte, ¿no? Es otra cultura. El arte de las runas, sí. Por ejemplo, vamos a ver lo que lleva. No me lo puedo creer. Cuéntame. Lo que me acaba de poner DJ Pachi. ¿Qué te ha puesto DJ Pachi? En cuanto entremos a partida, pon directamente la pantalla de carga. ¿Por qué? Hazme caso, por favor. Es porque hay alguien que. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Ya sé quién está, amigos! ¡Dar la bienvenida a uno de los más grandes que ha pasado por aquí, por la LVP! Porque ¡Amigambo! ¡Ha vuelto! ¡El Congo! ¡Mira, Leander, ahí está! ¡No me lo puedo creer! ¡Mingombo es del Congo otra vez! ¡Ay, Dios mío! Bueno, el LOL que no me quiere cargar. Aquí estamos, Mingombo, que en realidad es Migombo. Y viene con Ashe Busca Corazones. La otra vez que creo que no, que nos jugó con Ashe Reina o algo así. Pues mira, ahora nos va a venir con Ashe Busca Corazones. Y noticia que hay que decir, Migombo es español. O sea, nos pasaron capturas de que es un tío español. O sea, no es del Congo, es verdad que hacemos el chiste, pero Migombo es como el jamón de jabugo, pata negra, española. Pues, Ander, no me lo puedo creer, pero aquí nuestro amigo Mingombo, el del Congo, ha vuelto. Vamos a poner un tweet celebrando que… De hecho, esto nos pasó con un Twisted Fate, ¿no? ¿No era J1? The Monster King 007. The Monster King, sí, madre mía. Vamos a poner el tweet, ¿no? Es lo bonito, ¿no?, de Bronce 5. Al final son una familia y se encuentran, se vuelven a encontrar. Los caminos, pues, se vuelven a unir de vez en cuando. Y aquí vamos a poder disfrutar de nuevo de nuestro amigo Mingombo, que nos deleitó con aquella jugada que tú denominaste la decisión entre el tesoro y la mierda, ¿no? Recordamos que podría haber ganado la partida pegándole a las torretas del Nexo y decidió tanquearse con el pechito la torreta de inhibidor para al final pues no conseguir absolutamente nada. Cogió pues la puerta que te llevaba a una mierda y, por cierto, DJ Pachi aquí, que se ha gastado el dinerito en Riven Recreativa. Pues ahí está, Riven Recreativa para DJ Pachi, Mingombo del Congo que vuelve. Y además estará. La otra vez fue en el equipo de contra DJ Pachi. Sí, sí, ¿no? Sí. Pues mira, ahora otra vez y le ganó. Le ganó. Y bueno, parece, Ander, que en Bronce 5, a pesar de que es una división que a priori puede haber bastante gente, pues no tanto, porque aquí DJ Pachi ya ha coincidido con gente del gueto, ¿no? Del mismo barrio. Sí, gente del mismo barrio que acaba coincidiendo. Por cierto, tenemos aquí este Rengar Cazador Nocturno, Boom Blaster, 1983, que tiene sus años. Y sigue aquí en el pozo el buen hombre, o buena mujer. Hombre, ¿de quién estás hablando? De Rengar. Sí, pues 1983. Aquí, nuestro amigo Rengar tiene aproximadamente 32 años. No está mal, no está nada mal. Oye, puedes jugar perfectamente, pero claro, estás en bronce 5, ¿no? Con la maestría con Rengar, intentar, parece que lo he intentado. Pero bueno, ¿es bronce 5 o bronce 4? ¿Puedes decir antes? Ahora no lo puedo ver porque no me deja salir de la pantalla de carga. Pero bueno, sí. ¿Te salen todos igual al 100 menos Pachi, que está al 20? Pachi siempre carga el último, sí, completamente. Me estaba diciendo antes que le iban a poner fibra óptica en su casa, que en plan la semana que viene o algo así. Así que supongo que tendrán una conexión bastante, bastante mala. Una de las razones por la que quizá esté aquí, ¿no? También podría ser. ¿Quién sabe? Ya estamos aquí en la grieta del invocador, compañeros. Vamos a colocar aquí a los amigos jugadores. Me gusta esta Lux con claridad de Support Team Spy Bot. O sea, ¿quién eres?
Empezamos con la partida. ¿De qué estabas hablando, Ander? De… sí, Lux. Team Spy Bot. Además, va con el Summoner Spell que nunca vemos, que es Claridad, el que te da mana tanto a ti como a tus aliados. Pero bueno, Ander, acabamos de ver un Volibear sin Flash Support, acabamos de ver un Teemo Top sin Flash, cosas que suelen pasar aquí en Bruce 5. Malphite otra vez, Malphite que vuelve a aparecer. Vimos un Malphite que se llamaba Catapluf. ¿Puede ser? Sí, que luego un hombre nos comentó por Twitter que era su tío. ¿Que era su tío? Mira, ¿sí? Eso yo no lo sabía. O sea, nos lo puso creo que en una mención, no sé si lo habré soñado, pero nos dijo en plan, ver la LVP y que aparezca mi tío. Pues oye, atención, porque aquí Morgana, Shadow, bueno, Shadow, como queráis, 3-2-1, escudo de reliquia y smite. Bien. Bueno, bien. Cada uno pues hace lo que más le gusta y ha decidido que el objeto de support de AP, pues que no le viene bien para enfrentarse a este Mingomo. Va a estar bien como ver cómo lo intenta las hitear para intentar curar a su AD carry. Bueno, quizás ni siquiera sabe que ese ítem sirve para eso, pero de sorpresas está hecha la vida. Aquí esto que lo tengo mal colocado, ya está todos en sus posiciones. Y habrá que estar atentos, atentos a Mingomo a ver si ha mejorado, porque como vuelve a darnos el show que nos dio en partidas anteriores, esto promete. Vamos a ver, vuelvo a repetir con Ashe. Van a, obviamente, a estar en un 2 contra 2. Aquí cambios de línea, Ander, pues no suele haber nunca. Y Lux, que va a ser support con ese anillo de Doran. Ashe, que va con espada larga. No sé si entiendes tú muy bien esta decisión de empezar con la espada larga. Para tener dos potis más. Bien, pues mira, puede ser algo inteligente, sí. Se quiere curar y, bueno, ha decidido que quiere una espada larga. Pero claro, la espada de Doran te da un poquito de robo de vida, así que tampoco, no sé. No lo sé, amigo, no lo sé. Aquí, pues 3% era, bueno. Dice que no le interesa al amigo Migombo. Pero bueno, tengo ganas de ver a este Yasuo en el medio, emulando, ¿no?, al Yasuo de Yersen ayer, ¿no? Que se comió también un poquito lo que viene siendo una caca. Veremos si lo hace mejor. Yersen ayer, que con Yasuo pues no tenía la mejor de sus partidas. Veremos si este Bao 18 es un poquito mejor que él. Migombo, bueno… ¡Qué amable! Joder, Migombo. Vaya pool, ¿no? A ver si le ha quitado un poquito de experiencia. Vamos a pinchar aquí a Mingombo. No, pues la verdad es que espectacular, sin palabras. Espectacular Mingombo, que no solo te pulea de grande, sino que también, oye, te hace ahí un poquito el pequeño para que no tengas ningún problema en la jungla. Muy amable el AD carry hispano-congolés, le podemos llamar. Hispano-congoleño, ¿no? Hispano-congoleño, vamos a llamar. Hispano-congoleño. Hispano-congoleño. Es 100% seguro que es de España, Mingombo, ¿no? Pues sí, entonces… vi una captura en la que estaba hablando castellano. ¿Sabes? Es verdad, tiene razón. Así que el hispano-congoleño, creo que se dice así, juraría. Sí, creo que sí, suena bien, ¿no? Hispano-congoleño. Así que hispano-congoleño suena bastante bien. Aquí estamos viendo a DJ Pachi, los primeros tradeos con Riven. Bueno, Riven, si en solo Q es buena, imagínate en Bronce 5, los carros que puede llegar a hacer, ¿no? Además, DJ Pachi es uno de sus mains, para el que no lo sepa, diría que tiene la maestría 5. Y Mingombo ya reventando la línea esta Morgana con Smite. Primer cartus que vemos, Sander. Iba a decir el primero, pero me suena de haber visto alguno. No me puedo arriesgar aquí de Pachi tradeando con este Malphite. Están los dos bastante tocados. Vamos a ver si lo intenta. Pero Mingombo me está dando buenas sensaciones aquí en la línea del bot también. Bastante bien está Lux. Y el que está aquí reventando parece ser este Vau, el portugués con Yasuo jugando contra Tiscus. El hombre tranquilo que está jugando cartus. Nombre sencillo, la verdad. Sí, Tiscus. Me gusta Tiscus. Suena nombre de perro, ¿no? Pero está bien. Tiscus, sí, Tiscus. Ven aquí, primera cárcel que recibe Mingombo. Le da un poco igual porque está dominando la línea. No en farmeo. Mingombo es bastante extraño que pierda en farmeo, pero bueno, cosas que pueden llegar a pasar. DJ Pachi, en cambio, que en top está bastante bien. Bueno, hola. Malphite ha gastado la poción. Otra cárcel más que se come Mingombo, Le ha metido la cárcel con efecto. Este Shadow 3-2-1. Que dijo, mira, me voy a dar Shadow y además los tres primeros números, pero al revés, porque soy un hombre muy rebelde. De Pachi dominando aquí en la top lane con esa espada larga. Y la partida que vuelve a empezar bastante seria, ¿no? Profesional, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Estamos teniendo una tarde bastante, bastante profesional. Este Vau aquí jugando muy bien con Yasuo, esquivando ahí todas las lentejitas que le pone Karthus. Y otra cárcel. Pues otra cárcel, tercera cárcel que recibe Mingombo. Miss Fortune que tampoco sigue, así que tampoco es que sea aquí algo muy, muy espectacular, Ander, porque si te da la cárcel y la de carry no pega, pues te va a hacer muy poquito daño. Y más que lo vas con el escudo de reliquia, ¿no? ¿Cuánto AP tienes Shadow o Swallow en este? Bueno, 20 de AP, no está mal, No, tiene las runas llenitas. Runas full AP de Swallow. ¿Por qué le estás llamando Swallow? Porque suena más profesional. Bueno, lo podemos poner el mote. Sombra, sombra 3-2-1. Ojito que está Rengar en el medio con el doble buffo. Se escapa muy bien con el dash, se flashea para meter. ¡Ay, qué es esto! ¡Vaya baile de flash! Es el tango en la línea del medio. Ha gastado todas las cargas para la W. Sí, se quería curar. Lo va a matar, no, se flashea. Karthus, primera sangre para él. Muere con el Ignite.
ha gastado todas las cargas en la W. Decisión aquí desacertada de nuestro compañero Bomb Blaster. Bomb Blaster, que ha decidido que prefería curarse antes de atraparle o pegarle un zarpazo con la Q. Al final, pues mira, ha escrito por el chat: worth it. Porque se ha llevado esa primera sangre, pero ojito que llega Crazy123HD, el youtuber que subía tutoriales a YouTube. Y se lleva la kill de este Tiscus. ¿Cómo le gusta a la gente lo del HD, no? El HD, bueno, se ponía cuando tenías capturadora, ¿no? Y subías gameplays a YouTube. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha acabado de hacer Shunlunger? Que también vaya nombrecito lleva el colega. Bueno, Flash buscaba burstear en este caso a Pachi, pero claro, burstear con Manfite Under es más difícil que conquistar a la mujer en tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que has hecho el mejor símil de la historia. Ojito que aquí se puede comer un par de golpes, no voy a decir esa palabra, de DJ Pachi. Es una jugada extraña porque además tiene poco maná y se ha flasheado para meter la palmada en el suelo, ¿no? Se ha flasheado y ¡pum! ¿Sí? Al suelo. Sí, sí, sí. Quizás ha sobrevalorado el daño que tiene esa habilidad. Y Pachi, que bueno, es verdad que está tocado de vida, pero sabe que Malphite no tiene maná, por lo tanto no es una amenaza demasiado grande. Y aquí es Slumguder, Slumlunger, perdón. Bueno, vaya nombre, tiene Malphite, de verdad, esto es brutal, ¿eh? Sudogudo. ¿Puedes llamar Sudogudo? Sudogudo. Os quinta que viene Miss Fortune. No, se está Morgana se queda con Swaddle, Sí, Morgana Swaddle aquí, mira, la claridad y el curar al mismo tiempo para tener un poquito de todo en esta línea inferior. Está dominando Mingombo acompañado de este Team Spybot. Me gusta la claridad, ha sido bastante útil en ese momento. Así que decisión acertada de Spybot. Steve-O, que se está pegando aquí con Tiscus. Cuidado con el área de Karthus. De hecho, está Boom Blaster. Ay, no acierta una E, no acierta una voladora. Estaba muerto, yo creo que si llega a acertarla. Quién sabe, ¿no? Porque igual de las suyas hacia la doble bajo torreta. Ojito, aquí viene este Bau, el portugués. Este es fan de Cristiano Ronaldo. Tiene el póster en la pared. Tiene el tornado. A ver si consigue algo. Está llegando Crazy. 1, 2, 3, HD. Pero no va a hacer nada. Preciosa jugada del portugués. ¿Y el Requiem? ¡El Requiem! ¡Pau! Muerto aquí. Crazy HD comiendo un poquito de daño de gratis. Bien, Karthus Under se confiaba el portugués. Yo creo que tenía el daño justo, ¿eh? Porque ya sabemos que Karthus a nivel 1 con la ultimate tampoco es que haga mucho daño. Me ha sorprendido, la verdad. Yo creía que no le iba a matar. Yo tampoco. Pero bueno, la kill que se la lleva Tiscus. La primera de la partida para él. La midlane en este caso bastante agresiva. DJ Pachi que no puede sacar petróleo, ojito, cuidado, en la top lane contra ese Malphite. Y en bot, esto me parece un enfrentamiento que está siendo muy intenso. Que si cárceles por un lado, que si cárceles por el otro. De momento Mingombo, podríamos decir que incluso dominando 37 minions con Ashe, no está nada mal. Curar, que aparecía aquí de Tarion Powell. ¿Cómo le gusta a esta gente los hombres compuestos de alguna manera? ¿Cómo les gusta tirarse el curar? Porque sí. Yo creo que habrán visto algún tutorial, ¿no? De no, tira el curar, no intentes apurarlo, eso está mal, no sé qué. Mira lo que está pasando. Cuidado con Pachi que puede matar ahora mismo al siguiente combo, ¿eh? No, porque está viniendo Boom Blaster. Ha enseñado la maestría de Pachi. Pero lo va a matar. ¡Ay! Este flash, por favor, Pachi. Me había quedado flipado porque ha enseñado la maestría. Han sellado la maestría en plan chulito. Y después Sander, pues. Diría que la han playado incluso, porque ese flash. Sí, porque Slunger ha matado aquí a DJ Pachi. Ojito, uno contra uno, otra vez en el medio. Este Bau que ya no puede. Esas lentejas que empiezan a hacer mucho daño. El último aliento. Vamos a ver qué se lo lleva. Se lo lleva con el Ignite al final. Esa ventisca. ¡Oh, la torreta! Te la has tanqueado, amigo. Bueno, tanqueado. Ha hecho el miscli de la bueno, vida, ¿no? Sí, vale. Que te ha pillado el golpe uno por uno. Yo creo que estaba muerto igualmente, pero vamos, sí. El golpe de la torreta ha sido un poco ridículo por parte de Yasuo, de este Bau, el portugués. Bueno, Karthus aguantando bien, Ander. Lleva dos kills, una asistencia para ser un Karthus. Sabemos que después va a escalar muy bien. La build que se está haciendo, dos anillos de Doran. Otra vez, 9 pociones, igual que Veigar. 9 pociones para Karthus. Es que te estás gastando mucho dinero en pociones, ¿eh? Pues sí. La verdad es que no lo voy a calcular porque con las mates soy bastante malo, pero es mucho dinerito cada vez que se va para base nuestro amigo Tiscus. Y es algo que a la gente que está empezando a jugar este juego le encanta, ¿no? Como le encanta sentirse seguro de que nunca se va a quedar sin maná ni sin vida. Pero eso al final no acaba funcionando. Ojito, Boom Blaster, tira el ultimate. Que viene el cazador. No entendemos bien esa ultimate. Aquí aparece Bloom Master, creo que se va a tocar. La flecha de Mingombo desde el Congo con amor, Ander. Qué bonito, Mingombo. La verdad es que el ganqueo de Rengar no ha sido demasiado espectacular. Pero mira, lo han conseguido. Creo que 9 pociones son 270 de oro, así aproximadamente. No está mal, dejarte 200 y pico de oro en pociones. Cuidado. Así que aquí nuestro amigo Tiscus, que se quiere mantener en línea,
Y bueno, Mingombo, Ander, no se ha llevado la kill, pero buena flecha. Mingombo demostrando que ha estado practicando muy duro estos días. Ojito que está llegando por ahí DJ Pachi también por detrás de Malfite. Dudo que la acabe matando este Bao 18. Está empezando a sufrir en bote. Ojito que está aquí Crazy. Está Crazy HD, pero uy, Mingombo, el del Congo, cómo pega, pa, pa, oh, pa. Sigue chaseando flash, finalmente de Shinzao este Bao, el portugués pegándose contra Tiscus. Nos cambia la cámara a DJ Pachi, que ya tiene esa Tiamat, que le puede poner bastantes problemas a Malphite, que solo tiene catalizador. Le veo seguro de Yepachi, domina un farmeo. Confío en esta victoria, Ander. Sí, la verdad es que esta partida es una de esas que sí que se pueden ganar. Aquí viene Yepachi una vez más, castigando a este Sudoguro. Rengar que está por ahí dándose paseitos. 2-1 para él. Tenía maestría con Rengar, así que vamos a ver si nos consigue luego demostrar algo más de lo que ha hecho, porque esa ultimate de los arbustos pues no ha sido la mejor del mundo. Y ojito este movimiento, ¿eh? Se están yendo la botlane con el jungla a hacerse el dragón. Minuto 10. Esto está bastante bien. Eso está bastante bien, 5-5 en el marcador, casi igualdad de oro absoluta. Dragón que va a ser para el equipo rojo. ¿Son 315 de oro? Sí, es que a ver, lo hemos hecho un poco de cabeza. Ya sé que hay mucho matemático, pero amigos, la matemática no es lo nuestro. Vamos, que se ha gastado una pasta las potis, no hay que ser aquí muy listo. Yo he dicho 200 y pico aproximadamente, pero mira, son 315, pues 315 de oro que se ha gastado Tiscus en pociones. No está mal, te sale bastante más rentable el frasco, pero este hombre le da igual. Y Chris HD, que va a estar muerto. Tiscus, 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 aquí metiendo el daño sin hacer absolutamente nada. Se lleva la kill sin ni siquiera morir. Y pues nuestro amigo Crazy, 1-2-3 HD, cacho un poquito el face, el face, el fail, jodiéndole la línea a nuestro amigo este Bao. Y este Karthus, que bueno, se está dejando una pasta. De hecho, no se las gasta, se estaba quedando con 4 y 4. Solo ha gastado una de vida, creo. Así que las va a tener ahí todo el rato, salvo que tiene 8 pociones todavía, tiene 8 pociones todavía. Así que esto es algo bastante importante. Claro, de hecho las pociones cuestan 35 de oro cada una, ¿no? Sí. Yo estaba haciendo el cálculo que eran 30 de oro, pues claro, son 35. Pero bueno, impuestos. En definitiva, ¿qué más dará? Los impuestos hay 5 más de oro, ¿qué más dará lo que cueste una poción? En definitiva, es gente de bronce 5. Yo creo que les da exactamente igual cuanto cueste una poción, la verdad. Muchas otras cosas tienen que mejorar. Y Mingombo, Ander, espadón, daga, 65 minions, no sé, 10 de 10 esta partida. Recordamos que Mingombo nos deleitó, ¿no? Con aquella build extraña en la que estuvo hasta el minuto 25 sin acabarse ningún ítem. Se hizo un poquito la Macedonia y después se hizo un Zéfiro y no sé qué más y acabó pegando bastante. Y ojito que estaba Boom Blaster en el medio con este Rengar, no se ha decidido a entrar. Cárcel Deluxe, tira la ultimate. Ojito, flecha de Mingombo. ¡Wow! Desde el Congo con amor, otra vez Mingombo, Miss Fortune que va a sobrevivir. Shadow que se pone delante. Llega esas balas por parte de Miss Fortune. Y espera a tender porque va a haber pelea. Craze HD contra Bloom Master. Ha tirado la ultimate Rengar. La ultimate melee. ¿Y Flash? ¿Y el Flash? ¡Wow! ¿Qué acaba de hacer? La voladora que le vuelve a fallar, pero se está comiendo todo el área de Karthus. Está el Requiem todavía. Falla el tornado. Que debería chasear. Le sigue con el Flash. Este Bao. Que no os lo está mostrando, pero debería estar muerto Ander porque hay ultimate de Karthus. ¿Requiem? No, se ha quedado 10 de vida. ¿No lo ha matado? No. Wow. Pues como que le ha quitado menos que antes, ¿no? Sí. Ha sido bastante extraño. Pero bueno. Afortunado bueno. Este Bao en este caso. Aquí DJ Pachi contra Sudoguro. Por cierto, tengo que decir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Spybot! Bueno, por lo menos flash por flash. Tengo que decir, Ander, que la jugada de Rengar ha sido muy fuerte, porque ha utilizado la última melee y tanto flash. Pachi, que debería matar. Qué tranquilidad, qué calma, qué estilo. Se nota que maneja Riven, ¿eh? Mira el farmeo comparado con los demás. El pobre Malphite con vara de las edades que no se entera ni por dónde le da el aire. Y bueno, ya te digo, Ander, me sorprende mucho que DJ Pachi pueda llegar a perder esta partida porque Riven en solo Q está muy rota, la verdad. Sí, la verdad es que puede hacer todo el trabajo. Claridad que tira otra vez este Team Spybot en la línea inferior. Veremos si Mingombo es capaz de parar a esta Riven de DJ Pachi. Ojito que viene aquí este Bao ya con el daño del Static Tiscus que tiene que escapar. Tiene el tornado, último aliento. Se va a llevar la kill. De hecho, se ha flasheado. Pachi, para robarla. Pachi otra vez para las hitear, es algo. Bueno, el teleport de Malphite. Hola, muy buenos días, señor. ¡Hola! ¡Oh! ¡Se enfada! ¡Fuerza imparable! ¡Pero no tienes daño, colega! Está también Bloom Blaster, que es un hombre muy extraño. El hombre de los 30 y pico años. No da una voladora. Tiene el stun, no da una voladora. Van también a por Malphite. Tiene el flash, va a escapar. Y es que Ander, pues, ¿qué crees que te diga? Se ha tirado el teleport y ha sido el ultimate de la rabia, ¿no? Sí, la ultimate de. No aguanto más, ¿no? La tengo que tirar. Por cierto, la red de Rengar es voladora, boleadora. No sé exactamente cómo es. Voladora, boleadora. Bueno, vamos a dejarlo en voladora, ¿no? Ya que estamos aquí. Luego lo vemos cuando reaparezca nuestro amigo Rengar. Le quedan. Si quieres, llámalo la red y ya está. La red, no, pero yo quiero verlo con detenimiento. Golpe bola. Golpe bola. Bueno, pues no, ni una ni otra, amigos.
golpe, la vida. Ya está. El golpe bola es fatal. Hay gente que dice la voladora, ¿no? No sé. Pero bueno, cosas que suelen pasar a Ander. El golpe bola. El golpe bola. Parece un ataque, ¿no? De un bicho de estos de Pokémon, tío. De ratata. No está mal, no está mal. Ojito que viene este Vau, una vez más, encima de Tiscus. Vamos a ver si consigue escapar. Le está haciendo mucho daño. Se tiene que ir hacia atrás. Este Vau tiene que escapar con ese movimiento. Ojito que se puede tirar. Se va a tirar el último aliento. Se lleva la kill. Y ojito aquí con la pasiva de Karthus. Se va a llevar también el 1-1. Y llega Rengar con la ulti. ¡Pero por favor! ¡Bloom Blaster! Mierdón oficial del día. Recoja su premio, caballero. Lo estamos esperando en secretaría. Porque acabas de hacer la jugada más patética del día. Bueno. ¿Qué quieres que te diga, Bloom Master? La verdad, aparte de que tu nombre es un mierdón, paso número uno. Estaba claro que ya había muerto. Claro, o sea, mira, llevamos viendo toda la partida que no tiene mucho manejo de Rengar, ¿no? Se flashea sin querer, ultisamele, no ha dado ningún golpe de bola, como es en español. Así que, uy, mi combo aquí, bien con las caderas. Bueno, con las caderas. No pasa nada, pero he ido para adelante, pero bueno. Bueno, Ander, la verdad, cosas que pasan en bronce. Pero es que esto es muy fuerte, ¿no? Porque ya había muerto, en plan hace 3 segundos, y se entra el ultimate. Bueno, cosas que pasan. Llega todas las ultimates. Mingombo que tira la suya desde el Congo. Shuado que tiene que escapar aquí con el escudo negro. Vamos a ver si le consiguen pillar, ¿no? La cárcel que es muy buena. Ultimate también aquí con los cañones de Miss Fortune. Ya se va a quedar en Shuado, ¿eh? Nos ha gustado. Es que Shuado me encanta. Shadow, ya está, punto. Y al que no le guste, pues mira, ¿qué más dará? Si es que Shadow es muy típico. Sí, Shadow, es Shadow y ya está. Tiscus farmeando bien en medio. Oye, 4 kills para Karthus. Iba 4-5, pero ya verás después, Karthus, qué risas. Aquí, el que no quiere volver a top ni ver a DJ Pachi es su Luger. Uy, Pachi, se ha ido la maestría una vez más. Ojito que se viene contra los dos ultimates de Rengar. Uy, de Rengar, de Malphite. Más humildad, Pachi. Más humildad. Pachi. Pachi se está viniendo como muy arriba, ¿no? O sea, cada vez que ha enseñado la maestría, ha muerto. Porque en top ha muerto la diviada, ¿sí? Aquí un poquito de karma. Y creía que se iba a tirar este Vau, lo ha pensado mejor. Pero sí, cada vez que enseña la maestría, que se va para el pozo nuestro amigo Pachi. Ojito, este Vau. Aparece el hispano congoleño. Vamos a ver, no tiene la flecha. Le queda todavía unos cuantos segundos. Uy, crazy. Uy, el fetch de Mingombo. Te vas para el Congo directamente con el billete incluido. ¿O no? Con Morgana, no tiene flash. Utiliza el ultimate sin Zao. Le ha hecho un favor completamente. Está también Rengar. Yasuo que remataba la vida de Ashe. No tiene miedo este Vau, el portugués, el fan de Cristiano Ronaldo. ¡Ah! ¡Oh! Fallado la Q. También la E. Ahí está. La tercera bala vencida. ¡Lo mata a todos! ¡No! ¡Último aliento! ¡El portugués Ander con el bigotito! ¡Puede hacerse la cuadra! ¡No! ¡Ha fallado la Q! ¡El Ignite! ¡Cuadra kill para este Yasuo! ¡Karthus se flasea! ¡Puede tener la penta! Ander. ¡Mira por ahí! ¡A ver! ¡Va a llegar! ¡La penta para el portugués! ¡Sabes ya! ¡Oh! ¡Requiem! ¡Bum! No se la ha querido dejar Tyrone Powell. ¡Tenía ahí Ander! O sea, Dios, un segundo. Un segundo le ha faltado. Le han faltado huevos, le han faltado huevos porque se iba hacia atrás este Vau. Y al final, cuando ha querido llegar, se flasheaba. Pero ya era demasiado tarde, se ha quedado en cuadra aquí esta fantástica jugada por parte de Yasuo. Que sí, ha pasado un poquito la escoba, pero lo ha hecho bien nuestro compañero portugués. Me ha gustado mucho este Vau, Sí, es brutal. Por cierto, Crazy 123 HD, que cuando le he visto pegar a Mingombo, como que me había olvidado, ¿no? Que estaba chinzado en la partida porque no estaba haciendo absolutamente nada. Pero ha vuelto de entre los muertos. Y ojito que vienen aquí a por este dragón. Sería el segundo para ellos, dominando muy bien los objetivos. El equipo de DJ Pachi falla el salto a través de ese muro. Esta maestría, Ander. Cuidado, Pachi. Sí. Que sea más humilde, que sea más humilde. Dragón que es para el equipo rojo, la segura Shin Zhao. Bueno, diría que hubiese sido la primera penta de LVP, ¿no? Sí, sí, la verdad es que completamente seguro que hubiera sido la primera pentakill. Pero ojito, aquí viene este Vau, último aliento encima de Tiscus. Tiscus que te están dando una paliza, se va a ir para el pozo. 11-5 que va este Yasuo, se ha hinchado muchísimo con esa cuadra kill. Imparable, simplemente imparable Yasuo, va a tener ese feel infinito en base muy probablemente. Tiene los tres ingredientes, el pico, la capa de agilidad y el espadón. Bueno. Buena flecha de Mingombo para escapar. No tenía summoners, así que bueno, flecha de 10 de nuestro amigo el congoleño. Perfecto, el hispano congoleño. Ojito que viene por aquí, Team Spybot. Pero salta el chinito, te está dando una paliza. La ultimate saltando, esto ha sido precioso. Viene Malphite con la suya y se lleva la kill.
Me ha gustado mucho su Luger. Vaya fuerza imparable más preciosa. Enrabietado. Suma la segunda kill de su partida. Este malfite que tiene un poquito de AP. Ya lo estamos viendo con la bala de las edades. Bloom Blaster. Pusheando medio. Y espérate, porque este Bao, el fan de Cristiano Ronaldo, quiere chosear. Yo voy a por este tío. Soy el portugués. Vamos a ver. Saltando con los minions. No se va a atrever. Además, llegaba el teleport de Malfite. No sé, no he tenido muy bien para qué, pero ya está. Para apoyar a su compañero. Lo ha visto en apuros, pero el que está aquí tirando la torreta es DJ Pachi. Ya está a la mitad de la vida. Está viendo Boom Blaster, que está haciendo una partida bastante mediocre con su campeón favorito, con este Rengar de 1983, que es el muchacho. Me lo imagino, ¿no? Con una familia ya montada y jugando aquí con este Rengar. Viene Suroguro, también tira la ultimate. Rengar, ojito, DJ Pachi. Vamos a ver, DJ Pachi, la ultimate que nos cambian directamente a la de Miss Fortuna, 2 contra 1. Tienen la ultimate cargada, buena. Un 1, 2, 3. Hacia arriba, DJ Pachi. ¡Oh! Vaya Clinic, vaya espectáculo. Malphite que remataba con la Q, con ese chorizo, si no me equivoco. Y Yasuo, que se ha vuelto a llevar una doble. Bueno, es imparable. O sea, no puedes jugar contra este Yasuo ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mismo pues los corta todos como jamoncito, ¿no? Como ese señor que te corta así el jamón cuando te vas a una boda. Pues mira, así está ahora mismo Yasuo con esa espada. Mira cómo la mueve, porque yo creo que no lo hemos visto, pero Lux y Ashe como que no han tenido que durar absolutamente nada. O sea, ha llegado, las habrá matado y se ha ido. Ojito que viene aquí a por Tiscus, que lo está pasando muy mal. Se activa el daño en área, pero mirad esto, cómo lo corta. Jamoncito por aquí, jamoncito por allá. Tiene la ultimate, aquí se la tira. Último aliento. Cuidado, y kill para él. Ojito. Ojito Karthus, ¿eh? Requiem. Requiem, no va a ser suficiente. Sí. ¡Oh, el picuchillo! ¡Los lobos! El picuchillo. Los lobos, mejor dicho eso, el picuchillo no, los lobos. Le ha matado a los lobos, Ander. ¿Pero a qué te metes a los lobos? Amigo, este Vao. A lo mejor se moría igual, pero yo diría que… No, se había quedado 10. Sí. Le ha matado el lobo, le ha dejado 5 de vida y le ha matado el lobo. Ay. Ya te digo que Karthus pega bastante. Y espérate, el youtuber contra Malphite, a ver quién gana. El youtuber contra la pared, le está pegando Crazy HD. Está Rengar, el golpe de bola que vuelve a fallar. Como que los tira para el show, ¿no? O sea, no quiere darlos, los quiere tirar pues para adornar. Oh, pero la verdad es que ha pegado como mucho ahora Karthus con la R, Bueno, es que va 8-8-2, Tiene ya bastante el arcángel, vara de las edades. Y bueno, ya hemos visto a Ander. El asco de Karthus, ¿no? Una vez muerto, con la pasiva te puede tirar la ultimate. Mingombo que puede buscar la flecha, no va a querer. Uy. Y Pachi está arriba. Uy, la que te... ¡Ay, DJ Pachi! ¡Así! ¡Falla la ultimate! Viene aquí con el Yomu, vamos a ver si consigue acabar con la vida. Boom Blaster, que no quiere salvar a su compañero, amigo, pero sálvale. También llega Tiscus, DJ Pachi, que te ha podido meter en un lío. No se va a llevar a nadie y se va a morir con esa última Q. Deluxe Ignite encima de Yasuo, pero va a matar a todos. Está el portugués, este va moviéndose. No va a matar a todos. Lo he hecho bastante mal. Una barbaridad. Y ningún gol del Congo. ¡Ay! Está muerto. Va a ser kill para Miss Fortune. La torreta de top que ha caído a manos de Malphite también. Bueno, se está viendo un poquito arriba este Vao, Y espérate, Chris HD, que va a intentar pelear contra la roca Malphite. Está comiendo todo el daño de los minions, Está muerto Chris HD. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? Esto crazy. No, mira, ultimate. Se estaba pegando. Vamos a ver cuántos minions había. Había dos oleadas de minions o tres, Bueno, Crazy 123 HD, que subir vídeos a YouTube, sí, pero calcular cuándo te tienes que pegar, pues no. Eso ya para otro día, nos vemos el capítulo. Al final, pues le ha acabado matando este Malphite, que tampoco es lo mejor que hemos visto en el mundo. Pero, pues mira, aquí se sigue manteniendo Rengar, que se va a llevar este buffo azul. No sé si lo quiere dejar a su midlaner. Dice que para mí, compañero, que tengo que acertar muchos golpe bolas, mejor dicho, golpes bola. Ojito que viene Pache otra vez, le iba a llamar otra vez boleador a Pache, a ver si esta vez te sale bien. Antes has hecho el mierdón en la línea, al medio, otra vez estas peleas. ¿Qué es esto? Llega también este Vao, bueno, Malphite va a estar muerto, no tiene fuerza parable, no tiene ese flash. Shutdown que se lleva y está Bloom Master, que no acierta los golpes de bola, pero la que mete este Rengar es insano. Flash y curar para este Tyron, que la verdad es que está pasando un poquito desapercibido, igual que Mingombo, el hispano congoleño, que además va con un arco curvo y con espadón y pico, no sabemos muy bien qué está buscando. Sí, es lo mismo que hizo la otra vez. Es lo mismo que la hizo la otra vez. Se va comprando ítems, pero no se termina ninguno. Vuelve otra vez este Vao. El portugués se flashea. Vamos a ver si llega el tornado. No está a rango. Vamos a ver. Venga, tíralo, muchacho. Tienes la ultimate. Le va a dar. ¡No! Se escapa Tiscus una vez más. 9-8-3 para este Karthus. Que puede ser la esperanza, ¿no? Del equipo azul. 9-8. Vamos a ver si puede ser el gran carry de este equipo. Porque lo va a tener complicado este Vao, que estaba buscando a Karthus, ya estaba en base. 16-7-1. Tan solo una asistencia para Yasuo, porque bueno, directamente es un hombre que puede matar a todos. Buena cárcel encima de Suado. ¡Uy, Mingombo! ¡La del ninja! Sí, se va a ir la del ninja. Se va a hacer. ¡Uy, pero acaba de vender a su amigo! Llegan los grilletes de Morgana. ¡Está listo! ¡Une la ulti, por favor!
Un poquito de decencia. Vamos a morir con las botas puestas, Ander. ¿Qué acaba de hacer aquí, Lux? La ultimate del pánico, ¿no? La tiras ya a donde vaya. ¿Pero del pánico de quién? Si estás más muerto que Mortini. O sea, por eso, o sea, él necesita hacer algo. Sabe que va a morir, pero necesita hacer algo. No puede aceptar la muerte, ¿no? Necesita hacer algo. Y lo que hace, pues, es tirar una ultimate al cielo para ver si le ve a alguien en otro planeta. Si le salva a Jesucristo, Ander. Lo intentaba, pero no hay milagros en Bronce 5, porque de hecho esta gente... Esto es el infierno. Ojito, que viene Boom Blaster con la ultimate. No, ya se la había tirado. Va a venir a por DJ Pachi, que estaba aquí escondido, pero te vas a llevar una mierda. ¡Vaya flash! ¡Te has tirado, muchacho! ¡El peor de España! Hombre, era difícil, la verdad, ese flash, ¿eh? Si no acierta otras cosas, viene Mingombo con la flecha. Pero, ¡uy! DJ Pachi ha fallado el stun. Mingombo que sigue quiteando, dragón que se lleva a Morgana, porque sí, va con Smite a pasar de ese support. Este daño. Portugués, a ver qué intenta, la fuerza imparable, es Shibao, está saltando. ¿Dónde está el portugués? El fuerte Estás muerto. Qué bueno Malphite, llegando a la ayuda de Mingombo, le salva la vida con esa fuerza imparable. Y este Shibao, pues que se está viniendo muy arriba, ¿no? El portugués que sabe que puede matar a todos, pero claro, necesita un poquito de ayuda. Bueno. ¿Qué te está pasando en tu casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí abajo? ¿Qué estáis pitando? ¡Están pitando a Mingombo! Los coches que se vuelven locos. Morgana que aseguraba el smite. Morgana que va 0-0-6. Cuidado la partidita del support. DJ Pachi que me envía un privado de lo siento, hoy no estoy fino. No sé muy bien qué habrá pasado. Vamos a ver, 2 contra 1. Sulunger con Bloom Blaster. Vaya numerecitos que tienen aquí los colegas. DJ Pachi que está sufriendo. Utiliza la E. Utiliza ese escudo. También el flash. Se va hacia atrás. DJ Pachi. Ultimate. Viene el cazador. Se lo está pensando. DJ Pachi que se va a girar. Pero tiene todas las cargas. Rengar debería ser suyo. Va a saltar otra vez. Y Bloom Blaster que la asegura. Bueno. Cuidado, ¿eh? Está mejorando este chaval. Tengo la manifestación debajo de mi casa. Un saludo para todos los que estáis por ahí abajo. Pero... Está escuchando en la radio. Sí, lo está escuchando en la radio. Sabéis que la LVP la podéis seguir a través de la 98.2 de Radio Bilbao. De Radio Bilbao, exactamente. Minuto 26 de partida. 3 dragones para el equipo rojo. DJ Pachi, que como él mismo ha dicho, no está demasiado fino. No ha conseguido tirar esa torreta de inhibidor de la línea del top. Y vienen a por Mingombo. Está bajando este Bao acompañado de esta... Uy, Mingombo, la del ninja. Como ha aprendido en la jungla congoleña. Pero este Bao es muy listo, es portugués. La flecha en toda la cara, vamos a... ¡Oh! El daño es una barbaridad. Mira qué fedada lleva aquí Yasuo. Casi 3 ítems para él. Matar a un Ashe a nivel 12 es muy sencillo. Buena flecha de Mingombo. Intentaba la del espía congoleño, ¿no? La que hacía él para... Bueno, pues para espiar directamente. Hay que recordar que este hombre tiene un pasado un poquito oscuro. Pero... no le servía de absolutamente de nada. 0-4-3 para Mingombo, el del Congo. ¿Qué le está pasando? ¿Puedes escuchar esto, por favor? ¿Se está escuchando? La gente quiere ir a su casa a ver a Mingombo. O sea, a mí esto es algo que me pone muy nervioso. Porque pero a ver, bueno, una cosa. Espera, vamos a seguir porque están rompiendo aquí la cara a Tyrone Powell. Llega también Crazy 1-2-3 HD para defenderle. Shadow Swaddle o Suragudo en el medio contra este Tiscus. Le da la cárcel muy bien la kill que se la va a llevar el bueno de este Vao. Y lo que... No, tú andas en la ventana, la tienes abierta. No, la tengo cerrada, la tengo cerrada. ¿La tienes cerrada? Pues la manifestación, espérate que está Rengar. Llega el invisible, va por Miss Fortune. El golpe de bola que creo que lo ha vuelto a fallar, pero le da igual. El curar, ahí está el youtuber. No toques, yo quiero un like, no un dislike. Vamos, youtuber, ahí está. Se la lleva sin Zao. Llegan las piedras, llegan las balas de esa Miss Fortune. No sé muy bien lo que es. Y DJ Pachi te acaba de cortar el back. Spybot, no vuelvas a tirar ese ultimate. Eso es, muere, pero tranquilo. Con tranquilidad, no pasa nada. Acepta que te vas para el pozo, Mingombo, que llega aquí. Mira, el youtuber, ¿eh? Está esperando ahí su momento. ¡Ay, quiere grabar el blog, Ander! Está muerto. Está grabando ahí el blog. ¡Sí, bueno, mira! ¡Ojito! ¡Ojito, flash de Mingombo! Se está flaseando para meterle el slow. Se da la vuelta, Crazy. 1-2-3 HD, pero no tienes mana, amigo. Te van a romper la cara, la flecha ya. El disrespect de Mingombo. La primera para Mingombo. Sí, 1-4-3. ¡Espera el portugués, Ander! ¿Dónde está? ¡Habéis tocado a Cristiano! ¡Está pegando este Bao! ¡Una para escapa. Él! ¡Se va a girar! ¡Racha de asesinatos! Mingombo, no. Mingombo va a morir, va a morir. Está muerto. Pivota aquí en el minion. Ahí está el portugués. ¡El Ignite! ¡Y double kill para él! ¡Bien este Bao, Ander! 20. Creo que es la primera vez que veo un hombre con 20 bajas en la LVP. Pues sí, la verdad es que es algo difícil. Ojito que está llegando Boom Blaster acompañado de Tiscus. Vamos a ver si este Bao se hace la espectacular. Sí, porque ya se ha matado a Rengar. El daño es que es una barbaridad. Viene Tiscus, último aliento en su cabeza. Se flashea para esquivar el daño. Está también Swaddle, Sudogudo, intentando apoyar un poquito. Pero es que los mata a todos este Bao. 18. El portugués que al final pues va a tener que llegar Cristiano Ronaldo a pedirle un autógrafo. Es el mejor portugués. ¡Fantástico, Ander! Este hombre vaya mecánicas. Si no es Smurf, que baje Dios si lo vea. 22 bajas con un Yasuo en bronce 5. Yo esperaba que hiciese algo esperpéntico, pero mira, aquí. Esperpéntico, sí, Ander. Me ha gustado muchísimo esa palabra. Como esperpéntica es esa build.
Fati Morgana. Machete al minuto 30. ¡Oh! ¡Fuerza imparable! ¡No toques mi torreta! ¡Pero está el portugués! ¡La va a tirar! ¡Uno, dos! ¡Y encima se gira! ¡Te parto la cara! ¡Ha llegado Papito! ¡Espérate, DJ Pochi! ¡Que está contra dos! ¡Y le da exactamente igual! ¡Vaya por Mingombo, pero nos cambia en la cámara! ¡El portugués se va a llevar la kill! ¡Se la tanquea! ¡Hasta luego, amigo! ¡Shut down para Malphite! Y Crazy 1, 2, 3 que tiene que salir muy bien con ese salto hacia los minions. Aquí DJ Pachi intentando ganar la partida. Es Runelonger, que te están metiendo en un lío. Crazy HD, que se va a meter también el N1. Está tanqueada la torreta. Llega el bueno de Tiscus. Se va a llevar la kill. También ha matado Crazy 1, 2, 3 HD. Pero mira, aquí DJ Pachi con la calma. Tirando este inhibidor que va a caer. Y ojito, vamos a ver si puede matar a Tiscus. Vamos a ver, DJ Pachi se puede girar. Tiscus va muy fedeado. 12 kills para él. Tiene el relay. La vara de la seda es demasiada vida. DJ Pachi 1, 2 y 3. Y escapa con esta Riven. Estaba viendo, Ander, la partida que está haciendo la botlane del equipo azul. Es bastante, bastante mala, ¿no? 2-11-5 en total. Wow. Y es que están jugando contra un chaval con Morgana, que se ha hecho eco el Uden de primer ítem. El ítem este de la coraza del Montaraz, creo que se llama. Y un machete al minuto 30, que lo ha cogido. Ahí está. El machete, Ander, porque le apetecía. Ya que va con Smite, pues probablemente se va a hacer esa aguja rúnica. Bueno, o lo que él quiera, lo que cojones sí, aguja rúnica. Lo que le apetezca. Nadie sabe nada, porque se está haciendo el ítem de la jungla con un support al minuto 31. Smite rojo, ¿eh? Ha decidido que quiere un poquito ahí de daño. Sable de escaramuza para él. Esto ya está confirmado. Qué ganas tengo de ver lo que se va a comprar. Tiscus con Slungonger. Ultimate. ¡Activa la ultimate! ¡Se va a girar! ¡Eres tú que va a llegar! ¡Vamos, Pachi! ¡La rabia catalana! ¡Se va a llevar a Karthus! ¡No! ¡Oh, no! ¡Shut down para Tiscus! Que ahora mismo ese Karthus tiene que pegar una barbaridad, Thunder. Pasa que no tiene equipo, ¿no? Pero... Sí, claro. Si hubiese alguien en el equipo un poquito más decente, o sea, o si por ejemplo la botlane pues fuese de una forma normal, la partida que la podría ganar prácticamente este Karthus solo, porque es que en el momento que se tire este Vao encima suyo, lo va a matar. Ojito que viene con la ultimate. El cazador quiere tirarse encima de este Vao, pero tiene mucho daño el dragón, que se lo ha hecho Miss Fortune. La flecha buenísima de Mingombo. Kill para el AD Carry del equipo azul. La segunda de la partida para este hombre, que sigue deleitándonos con esas builds tan espectaculares. Vamos a lo que se compra, posiblemente una hoja del rey, ¿no? El arco curvo. Y va a ir a por aguja rúnica Morgana, ¿eh? Tiene ya ese cristal de zafiro. Así que en este caso, pues nada, aguja rúnica en camino. Muy probablemente sea para el brillo. No creo que me sorprenda aquí nuestro amigo Swaddle Swaddle, como dice Amber. Pero bueno, todo está por ver. 26-36 en el marcador. Otra vez superando las 60 kills en esta partida. 62 exactamente. Pero bueno, Ander, DJ Pachi que llega en esta partida es Pivot, que está FK. Aquí en Bronce no hay compasión. Esto es el gueto, esto es el barro. Cada kill se pelea. Y Racho asesinato sobre Miss Fortune, no ha hecho nada, Ander. Pues sí, la verdad es que ha hecho bastante poco, pero menos ha hecho Mingombo. Ojito que vienen aquí a por Crazy 1, 2, 3 HD. Te va a ser para el pozo, amigo. Kill para Boom Blaster. Pelea también en la top lane. Este DJ Pachi contra Slundonger. Cuidado, se activa el Jomo. Vamos a ver DJ Pachi. Está Mingombo del combo. El del combo y el del combo también. DJ Pachi que 1, 2, 3 va a saltar y va a explotar. Está loco DJ Pachi. ¿Qué le pasa? Está muy ansioso. Al final la cosa que no ha salido demasiado bien. Otra kill para Malphite. Hombre, ha perdido la promo, ¿no? Quizás eso también te afecte bastante. Es algo que... Es duro que mirar. Hombre, es duro. Desde que llevamos en LVP. Uy, DJ Pachi, lo que me acabo de poner. Si es un spoiler, no lo digas, Ibai. Por eso no lo voy a decir. Lo voy a decir en cuanto acabe esta partida. Buen muro aquí de este Vao. Uy, ha fallado el turno. ¡Ay! El flash de Team Spybot. Vamos a ver lo que quiere intentar. De hecho, está andando hacia adelante, pero tiene detrás a este Vao. Se va a morir. Está troleando la voleadora que le ha acertado el golpe bola, que tampoco vale para nada. Muro de viento. De viento, no. De fantasmitas de Karthus. ¡Oh! Estaría bien un muro de viento de Karthus, ¿eh? Me gustaría. Sí, claro, está viendo a Yasuo. A Lux se le ha caído, eso está claro. Sí, la verdad es que no estaba dando las sensaciones de estar jugando en plenas facultades. Tilteando ya está Lux. Sí. Bastante curioso. A los SOA, ¿no? Bueno, tilteando no. Yo creo que tiene un ordenador del Congo y directamente le va muy mal. Este Vao que va 24-10-1. El KDA no es muy espectacular, porque se ha muerto 10 veces y se lo lleva en asistencia. Pero claro, 24 bajas, que me quiten lo bailado, está diciendo el portugués, el tornado, último aliento, y riquetón, el portugués. Absolutamente desatado, Ander. O sea, este tío es de aquí, de verdad. Este tío no es bronce 5, no se lo cree nadie. Ha esperado justo para tirar la ultimate encima de Karthus y no encima de Malphite. Se tira encima Crazy 1, 2, 3 HD. Van a acabar con la vida de esta Lux, que no se entera absolutamente de nada. Va a liberar también a Malphite. La flecha de Ace, que es muy buena, Mingombo intentando salvar la partida. Pero mira cómo pega este Vao, el portugués, que se lleva la doble. Vamos a ver si consigue matar a alguien más. Empieza a pivotar los minions. Se lo ha llevado sin querer para conseguir la triple. Y ojito, que viene el cazador.
puede buscar la cuádruple, el portugués se gira, va a ser la cuádruple. ¡Sí! La cuádruple para el portugués, Ander, que ya lleva dos esta partida, 29 bajas, récord absoluto en el MVP. El portugués destrozando la partida. Y el equipo de DJ Pachi que va a ganar muy probablemente, porque de hecho ya están buscando las torretas de Nexo. Y esto se acaba aquí. Bueno, las ha tirado ya este Bao. GG para DJ Pachi. Y aquí te voy a contar un secreto antes de contar, Ander. ¿Vas a contar un secreto antes de contar? Antes de cortar. Ah, vale. Cuéntame. Lo voy a poner en Twitter, de hecho. Ah, pero lo vas a escribir antes de contármelo. Lo voy a poner en Twitter para que veáis que a veces la vida es dura, ¿no? O sea, no me quieres, no, pero cuéntanoslo aquí en primicia a todos primero, ¿no? Lo voy a poner en Twitter, para que veas, Ander, que la vida es muy dura a veces. Administrador de tareas, por cierto. Vale, ya me funciona, el espectador de LOL que a veces le meten estas cosas. Bueno, vamos a sacar el pantallazo y para que veáis lo que le ha pasado a nuestro amigo DJ Pachi. Pero es una foto. Sí. Puedes, puedes mirarlo tú si quieres en su historial, Ander. Métete en su perfil y mira lo que le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? ¿No ver nada raro en los puntos? ¡Oh! Eso le ha pasado. ¡Oh! Podríamos decir que es una de las mayores putadas del League of Legends, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ander? ¡Oh! ¡Pobre DJ Pachi! ¿Qué está pasando? Ha perdido dos promos. Y ahora el juego le ha puesto 99 puntos. Voy a poner el tuit de DJ Pachi para que lo veáis. Madre de Dios, Ander. Cuando te quedas en 99 puntos… 99 ¿qué puntos. Are you kidding me? Are you serious? Dice Pachi. Are you kidding me? Are you serious? Ay, Ander. Vamos a cortar, porque DJ Pachi ya está en… bueno, pues buscando otra partida. Así que… Bueno, espérate, ¿está buscando otra partida de DJ Pachi? Sí, efectivamente. Dos minutos, Ander, y volvemos con la tercera y definitiva partida de DJ Pachi. Bronce 5, 99 puntos. Dos minutos o lo que dure la selección de campeones, que siempre hay mucho chistecito aquí con los minutos vascos. Y es que nosotros solo esperamos a que estos jugadores empiecen la partida. Ahora venimos. Hasta ahora. ¡Chao! ¡Chao!
Bueno, amigos, ya estamos aquí. Ya está en partida nuestro amigo DJ Pachi. Recordaros que hoy ha perdido una promo. Ha perdido la última partida la promo. Y ahora ha ganado otra partida. Y le han dejado a 99 puntos. Con lo cual, pues, puede estar con bastante rabia. No sé lo que opinarás tú, Ibai. Pues, efectivamente, yo creo que va a estar con mucha rabia, sobre todo por el tema de los 99 puntos. Pero antes de meternos en partida, quería recordaros que el Twitter de DJ Pachi es @SNG/Pachi. Si alguien lo puede poner por el chat, lo agradecería mucho. Y nuestro Twitter, @LVPIbai, @LVPUnder, que, por cierto, nos podéis comentar qué os está pareciendo el programa, qué cosas incluiríais vosotros, si queréis invitados, si queréis más cosas. Estamos abiertos a nuevas locuras que nos podáis decir. Y, sobre todo, seguid a Pachi, @SNG/Pachi, que le hace mucha ilusión. Y, de hecho, antes me ha dicho que quería que lo pusiera. Así que, Ander, sin más, vamos a empezar con esta última partida del día. Te voy a dejar a ti el equipo azul, el equipo de Pachi. Pues vamos a empezar, porque justo te he dicho que Pachi podría estar rabioso. Y este muchacho, cuando le conocimos y hicimos una pequeña conversación con él, nos dijo que cuando estaba rabioso, jugaba Zed. Y aquí lo estamos viendo, el equipo azul con DJ Pachi, que va a jugar en el medio con este Zed, Ignite y Flash para él, todo muy habitual. En la top le vamos a tener un Renekton con ese teleport. En la jungla, Xin Zhao, que lo estamos viendo en todas las partidas de hoy. Y en la botlane, otra Miss Fortune, acompañada por una Zyra con teleport. Pues vamos a poner el Twitter, la última partida del día, y empezaremos repasando el equipo rojo, perdón, si no me equivoco. Última partida del día con nuestro compañero Pachi. Y vamos ya con el equipo rojo. En este caso tendremos un... ¿Qué tenemos en top? ¿Maestro Yi? Maestro Yi en la línea del top. En la jungla, Malphite. En medio, Zilean, posiblemente. Y de botlane, Kindling o Ekko. Yo diría que es Zilean bot con teleport, ¿no, Ander? Esto es muy raro, esto es muy raro. Claro, es que en el, tendríamos dos supers con teleport. O sea, ya estaríamos hablando de una nueva moda. Esto... Uf, no sé ni por dónde cogerlo ahora mismo, el equipo rojo, la verdad. Bueno, ahora que esperar... Vamos a poner aquí la pantalla de carga. Voy a poner ya también esta foto que antes no la he puesto, simplemente porque el juego pues no me dejaba salir para cambiar cosas. Así que lo vamos a tener que dejar así. Vamos a poner... Yo también voy a poner un tuitecillo. Última del día con DJ Pachi. Y si gana, pues entra en promo, porque está a un punto, obviamente. Y si pierde, pues se quedará fuera. Y si gana y entra en promo, podríamos hacer un... podríamos decirle que esperase unos días y le hacemos un capítulo especial con la promo entera, porque nunca lo hemos hecho, siempre lo hemos pillado con una o dos partidas. Así que habría que hablar con él. Sí, porque... para el que no lo sepa, este viernes son las regionales del LCS, viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, no vamos a poder hacer DJ Pachi el viernes, debería ser antes.
presumiblemente puede ser el jueves, pero todavía no lo sabemos. Así que es importante que nos sigáis a nosotros en Twitter, también a la LVP, para que os enteréis de cuándo vamos a streamear. Todavía no lo sabemos. El viernes, ya digo, no va a ser seguro porque está la LCS y de hecho creo que juega Giants. Así que no sabemos qué día. Si gana DJ Pachi y entra en promo Under, un día de esta semana hacemos su promo y ya está. Y después podríamos volver al día habitual, que es el viernes, porque habrá acabado todo. Sí, nosotros recordamos que estamos haciendo esto hoy, día lunes, porque el viernes pasado no pudimos hacerlo. Y como somos unos hombres... de palabra. De palabra, pues decimos, oye, les debemos a estos muchachos un episodio. Y el que quiera, pues nos va a poder ver el lunes, hoy. Y aquí hemos estado, hemos visto dos partidas. La primera que la ha perdido DJ Pachi, lo que ha significado que haya perdido esa promoción a Bronce 4 por segunda vez. Y la segunda, pues la ha ganado y como habéis visto, se ha quedado con 99 puntos. Yo creo que es algo que nos ha pasado a todos. Sí, todos hemos sido un poquito desgraciados, la verdad. Es duro, ¿eh? Es una de las cosas más duras que te puede tocar, bueno, que te puede tocar, no, que te puede pasar en League of Legends. No sé si estás viendo los nombres, no sé si has enfocado la pantalla de carga. Sí. Porque tenemos otro portugués, o diría que brasileño, que es Capoeira Mataum. Que es Capoeira te mata, ¿o cómo es esto? Capoeira Mataum. Poldi for president. Este no es president, este es el president. El president, ¿sabes? El del barrio. ¿Qué pasa, president? Poldi for president. Después tenemos a Urochiquido, que es Sailean, Cilean. Vale. Katarinaza Echo. Me gusta. Aquí voy a refrescar el LOL Nexus, porque si esto es verdad, es algo bastante, bastante fuerte. Cira tiene 416 partidas con Cira. Y Cilean tiene 419 partidas con Cilean. Wow. Esto no puede ser, o sea, tiene que haber algo mal, porque voy a comprobarlo en el OPGG. No, tiene que haber algo mal, no. Esto antes ha pasado, antes había una zona con... he visto por ahí por Twitter una zona. Ya, pero justo son los dos supports con teleport y los dos con más de 420 partidas con ese campeón. Es algo extraño. Pero ¿por qué se juega tanto teleport? Pues sí, ha jugado 413 partidas con Cilean. Tiene una media de 3.87 y un win rate del 51%. Pues ahí está. Los datos de nuestra amiga y compañera Cira. Empezamos ya con la última partida del día. Pachi, bronce 5, 99 puntos. Si gana, obviamente estará en promo, solo faltaba. Y si pierde, pues que estará un poquito más en el pozo. Hombre, yo diría Under, que tiene mejor equipo que el equipo rival. No era tampoco demasiado complicado al ver la troleada de un Cilean con teleport, que no sabemos a dónde va a ir. Un G con teleport, que no sabemos a dónde va a ir. Y en su equipo no hay support, ¿no? Bueno, Cilean. No sé, Ander, no sé ahora mismo qué hacer con este equipo. Me gusta el nombre de G, ¿no? Porque es como muy simple. Return. Es en plan, volver, return, ¿no? O sea, he vuelto. He vuelto, sí, tío. Sí. Estoy aquí y te voy a partir la cara. Y parece que va top. Golpe. Va sin putis. Bueno. Ya estamos viendo que G lleva runas híbridas. 8 de AP a nivel 1. Tiene que llevar maestrías o runas de AP por huevos. Haciendo un poquito la de Nanclares, ¿no? Que era, no me compro potis para ahorrar dinero. Sí, porque aquí estamos viendo que se ha quedado con 75 moneditas en el bolsillo, con lo cual pues ha decidido ahorrarlas, meterlas en un fondo de inversiones y volver ya cuando él quiera pues para base, para comprarlo, para recoger el dinerito. Los dos supports que finalmente sí, van a ser supports con teleport, vamos a tener okay. Creía que se iba a suicidar Ander, estaba flipando, pero no, simplemente quería jugar agresivo aquí. Katarinaza se ha puesto al borde del golpe de la torre y ha dado un pasito atrás. Un pasito para adelante, María. Sí, bueno, vamos a tener dos supports con teleport, me encanta. Me encanta, porque además han empezado pues serios, ¿no? Con ese ítem de support de AP. Pachi, que aquí, pues te van a cortar el back, amigo. Pachi, que es la primera vez que juega con Echo. Con Echo con Zed, perdón. Sí, puede ser. O sea, la primera vez que juega en streaming, sí. Claro, porque la maestría con Zed ya la tiene. De hecho, la tenía. Era Casiopeia también, su tercer campeón con maestría, si no me equivoco. Era Zed, sí. Riven y Casiopeia. Echo obviamente no es. Pachi es al que se va a enfrentar, que se llama Katarinaza. Damos por hecho que también es español. Katarinaza, ¿no, Ander? En plan, una Katarina, o sea, de la hostia. Es una Katarina de tres pares de huevos. Gritas, ¿no? ¡Huevos! ¡Huevos! Sí, de hecho voy a ver a quién han baneado. Sí, en el equipo de Pachi han baneado a Katarina. Claro. Y posiblemente este tío igual sea main Katarina, lo vamos a comprobar. Mientras aquí no hay demasiada acción, me está cargando la página. Vamos a ver si es main Katarina, porque si es main Katarina, pues mira, el ban de Pachi, que ha sido el más acertado de la historia del League of Legends. Aquí lo vamos a ver. No, de hecho no juega Katarina este muchacho. Pues mira, el nombre pues que le gusta ya está. Uy. Renekton contra G. Uy. Debería destrozar Renekton allí. Mira, ¿qué esto pasa? Mira esto en el medio. ¿Qué es esto? ¿Dónde estaba? ¿Qué es esto? Oh, no puede ser. ¡Ay, Pachi! ¡Se va a salvar! ¡Se ha salvado!
¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¡La estampita! Recemos todos, Apache. Lo tenía todo controlado. Vamos a rezar a Apache, Ander. Da igual lo que pase en la partida. Apache nuestro es que estás en los cielos. Santificado sea tu Zed. Venga a nosotros. Tu Riven. Sálvanos de bronce 5. Amén. Amén. Pachi, venga a nosotros tu Lucian. Pachi Riven aprenderá de ti. Amén. Ha sido brutal, ¿no? O sea, centro vampírico, Ander. ¿Por qué? Porque puedo. Porque la primera saga ha sido suya. La ha llevado. Mira cómo meto aquí. Ya le está metiendo una barbaridad. A un cuarto de vida que se tiene que ir este Eco Catarinaza, que parece que no lo maneja a la perfección. Y ojito que viene Pachi. Vamos a ver aquí sufriendo el asquito que da Cira. Y está viniendo encima sin Zau. Capoeira mata a el brasileiro que viene aquí a bailar un poquito de capoeira. No tiene el salto. Le pega sin Zau bailar capoeira, la verdad. Se ha pillado sí, un de hecho, no, en algún baile hace algo por el estilo, ¿no? O sea, está ahí con la espada. Sí. Eso ya no lo sé. Si tú lo dices, me estoy tirando la pista. Bueno, da igual, si baila capoeira, ¿qué pasa? A Ander le apetece que baile capoeira. Kaylin está CK, creo, ¿eh? Está bajo torre, no se mueve. Sí, es que está. Bueno, aquí es frase de Urochikudo, ¿no? Oye, tenemos un coreano, tenemos un español, tenemos un brasileiro, parece un chiste. ¡Oh, ha fallado todo! Y Apache ha fallado todo, pero mira lo que mete. Es que ahora Ander tiene un centro vampírico minuto 3, no está mal. Uy, espérate, invadiendo capoeira, está un nivel por debajo, tiene el bufo rojo, el bufo azul en manos de este Poldi for President. Vamos a ver si consigue acabar con su vida, se está escapando. Mira cómo anda. Pasa de su mierda, se va sin decir nada. ¡Mira Pachi! Parecía que le iba a pegar un poquito más, pero no, se conforma con destrozarle 70% de la vida. President contra el brasileiro. Capoeira, mata, ¡pum! 1-2-3 para arriba. Parece que Malfite va a escapar. Muy inteligente Capoeira, mata a no va a divear. Me estaba oliendo lo peor. Cuidado, cuidado Malfite. ¡Vuelve! ¡Vuelve Malfite! ¿Quiere esos golems o no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Catarinaza? Lo ha hecho bien. Se ha metido para el escudo. ¡Vuelve a los golems! ¡Que te ha puesto un guarda en la cara! La avaricia rompe el saco, lo decía el entrenador Pokémon con Hitmonlee y Hitmonchan, ¿dónde? Es de lo único que me acuerdo del Pokémon. Te daba para elegir a Hitmonlee y a Hitmonchan. O creo que se llaman así. Te decía, la avaricia rompe el saco, solo puedes llevarte a uno. Es lo que le ha pasado al President. Es el presidente del barrio, ¿no? Ander, President. El Presi. Sí, el presi que al final pues ha dicho: Me quiero morir, amigos, y se ha muerto. Kellen que se va a vaquear. Porque dice que pasa de esta historia aquí. Chuchubeli, muy bien con las plantas. Se va a llevar la kill. Lleva la kill. El shitao. Ella sola, ¿no? O sea, de Star 7, esta Miss Fortune, que no ha pegado nada. Se lleva la kill simplemente esta Cira. Que oye, para algo habrá jugado 400 partidas con ella. Algo sabrá. La verdad es que Cira aquí no se ve nunca, ¿eh? No, es un campeón que si alguien no sabe jugar contra ellos o no sabe lo que hace, puede ser bastante molesto, ¿no? Porque te empieza ahí con las plantitas, no sé qué, no te enteras de nada y acabas muerto. Aquí está el señor de la capoeira, el brasileiro, 3-0 en el marcador. Quiero que gane DJ Pachi porque podemos tener promo épica. A ver si hacemos ahí alguna locura de las nuestras, ¿no, Ander? Patrocinando la promoción épica de DJ Pachi otra vez a bronce 4. Se le está atragantando muchísimo esta división. Para que la gente vea lo difícil que es salir de aquí. Ojito que viene aquí con el stun. No le sale a Catarinaza, DJ Pachi. Ander, así entre tú y yo, este eco parece muy malo, ¿eh? Sí, la verdad es que no parece el mejor del mundo. Pero bueno, lo intenta. Por lo menos no está troleando con la UI. Se ha comprado ahí un frasquito. Aquí le va a meter los tres golpes de la pasiva. Uy, que está bien. Mira cómo corre. Y está veniendo Malfite. Ojito al gank de Malfite. Ay, vaya W que acaba de tirar. ¡Vaya W! Ding dong, ding dong, ding dong. Está llegando la ambulancia. Ander ha tenido un infarto después de ese flash de Malphite. Ding dong, ding dong. La ambulancia que está llegando. Madre de Dios. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío, lo que acabo de hacer! ¡Mira! ¿Pues eso se puede hacer? Ha hecho flash chorizo. Malphite y se ha ido. Wow. Esta partida la va a ganar DJ Pachi. O sea, es que si no la gana, voy a su casa y juego yo por él. Me refiero, y tú juegas con Renekton, ¿vale? ¿Te parece? ¡Ojito capoeira! Invadiendo la jungla, esto es mío, compañero. Vamos a bailar aquí un poquito de zumba. ¡Cambia la cámara! ¡Oh! ¡La cámara marca de la muerte de DJ Pachi! ¡El Ignite! ¡A lo Jensen! ¡Pop! ¡Vaya flash! ¡Catarinaza! ¡Está usted detenido! ¡Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra! President, para ya con hacerte la jungla.
Te lo pido de rodillas. Para ya de hacerte la jungla, por favor, president. Que cada vez que vas a un campamento, ¡pum! ¡Palizón! El hombre de la capoeira. Es que claro, si hizo contra Malphite a nivel 3 Sander, pues GG. No le está dejando respirar, se está haciendo toda la jungla enemiga al amigo de la capoeira. Aquí Return ha subido a nivel 6. Lugos, que también es nivel 7. Ojito, que le está pegando tirate la ultimate, compañero. Así se pone muy grande con el Dominus. Vamos a ver que si lo lleva. ¡Se va a ir! ¡Ay, Flash es muy bueno! ¡Se escapa Lugos! Bueno, pues aquí G dando un poquito a las sorpresas. Verá que Renekto no se había vaqueado en 8 minutos. Un poquito de overextend por parte del cocodrilo, pero mira. Bueno, pero este tiene una espada avariciosa, ¿sabes? O sea, ya, no está mal. También es verdad. Pero claro, le saca farmeo a Renekto. Le sale más rentable irse a la base. Mira, de hecho, tenía el Tiamat. Sí. Oye, el flash ha sido bueno, ¿eh? Me ha gustado. Sí, la verdad es que puede haber sido el típico flash que te lo tiras cuando te está tirando la Q encima allí. El flash cojo, el que avanzas un centímetro, ¿no? O el flash que te lo tiras y sigues teniendo allí encima, ¿no? La chepa. Eso suele Madre pasar. De Dios, de verdad, Catarinaza, ¿eh? Uy, espérate, la W en este caso es bastante buena, pero qué bien lo ha hecho DJ Pachi. Movimiento bonito con las sombras. También está llegando el de la capoeira. Van a venir a por Catarinaza. No tiene el dash. Y se va completamente para el pozo. Flash de DJ Pachi para asegurar con un autoataque. Este eco está jugando muy mal. Mira que la W ahora en este caso era muy buena para stunear a DJ Pachi. La esquivaba bien con las caderitas catalanas. Además llegaba capoeira, mata un. Para rematar esa kill, 3-0 para DJ Pachi, eco directamente. ¿Otra vez? ¡Ori, espérate! ¡No toques mi buff, Abdul! ¡Ay, President! ¡Pero para de hacértelo! ¡Que te está matando, President, por favor! ¡Vamos a ver, President! ¿De verdad? ¿Qué te está pasando? O sea, le estaba pegando Xin Zhao, se iba a morir por Xin Zhao y él seguía dándole al Blue. En plan, moriré, pero el Blue es mío. Moriré, pero me llevaré mi Blue. Pues no, al final, mira, te has muerto y el Blue, que se lo ha llevado capoeira, mata a un que está jugando con dos junglas, ¿no? Tiene la suya, tiene la de Malphite, que no es capaz de defenderla. Y además su equipo, pues como que como no le hace ni caso. Está tilteando ya ese Malphite, ¿no? Sí. Está ya ahí que, mira. Es el típico presidente al que nadie le hace caso, ¿no? O sea, podemos llamarle… Bueno, me voy a meter en un… Me está metiendo ya en un jardín, me voy a callar. Cuando te metes en un jardín, Ander, hay que salir con las patitas. La verdad es que… Habría que entender que Malphite puede estar amargado, ¿no? Está en bronce… Me acabo de poner un mensaje de Ipachi. Bueno, no sé. Nos spoilea mucho de Ipachi. Ojito la ultimate. La raíz se lleva la kill otra vez. Solamente Chechu Buildy. Chechu. Vamos a llamarle Chechu, Chechu, por favor. Vale. Chechu, se llama Chechu, de verdad. Es Chechu Buildy. Sí. Se llama Chechu. Es bueno, un chaval de aquí vasco. Oh. Chechu es Jesús, si no me equivoco. Catarinaza sigue, al menos aquí en Euskadi, en Bilbao. DJ Pachi que tradea con esas Qs, con esos shurikens. Me gusta el set de DJ Pachi. 7-0, del equipo de DJ Pachi. Hombre, estás GG, 4.000 euros de diferencia y no ha hecho ni un objetivo todavía. Además, Sander, sinceramente, ¿se puede perder una partida contra President? Está difícil, pero todo puede pasar, amigos. League of Legends, bronce 5, Return aquí en la línea del top, que se ha hecho botas de movilidad de primer ítem. Viene President, nivel 5, no tiene absolutamente nada, por lo menos lleva el bufo de los pie cuchillos. Le mete una palmada al suelo y dice, suficiente. Ya he cumplido con mi trabajo, dice President, que todavía está a nivel 5, muy por detrás, obviamente. Bueno, una vez que tenga el soporte parable, sus ganqueos que van a cobrar un poquito de fuerza, pero a ver cómo lo hace, estamos impacientes. Me ha gustado esto que has dicho, ¿eh? Cuando tenga la fuerza imparable, sus ganqueos que van a coger un poco de fuerza. Claro, por algo tiene una fuerza imparable. Que por cierto, se está moviendo Catarinaza. ¿Botas de movilidad? ¡Oh! Marca de la muerte de Yepachi, con toda la run catalana, con toda la gracia catalana. No ha podido matar finalmente a Malphite. No se enfoca en la línea de bot porque está Catarinaza Shuriken. La estampita que le aparece a Malphite se ha quedado a 5 de vida. Lo que te iba a decir, Ander, es que estamos viendo un top laner como Maestro G con botas de movilidad rusheaditas, ¿eh? Sí, te lo había dicho, creo, pero no has hecho caso, Ibai, tío. Me has dicho lo de la espada avariciosa. No, después te he dicho lo de las botas, pero estabas pensando en DJ Pachi. En Chechu. Ojito aquí a Urochudiku Izzy. Bueno, lo de Izzy ha sido un poco de la casa, ¿no? De la casa, ¿no? Como esos garbanzos que los restaurantes te los hacen especial. ¿De dónde viene? ¿No tiene teleport? ¿Ha venido andando? ¡Ha venido andando como un buen samaritano con sus pies de cocodrilo! ¡Llega el stun! ¡Ulti de Miss Fortuna y acaban todos muertos! ¿Ha venido andando? Ponle repetición. No, echa para atrás. ¿Qué ha pasado de medio? Enfoca medio, por favor. ¿Por qué en medio? Ha pasado algo muy raro en medio. Echa para atrás. Que ha matado Pachi a Malphite. Sí, pero espérate, vamos a ver esa jugada, ¿la estás viendo? Sí. Está Pachi a punto de saltar por los picuchillos. ¡Atención! Wow, esto es fantástico. Pero. ¡Oh! ¿Pero por qué hace tan poco daño a Malphite? La pegó la última jotorreta, ¿no? Porque no lleva nada. La armadura de tela.
Oh, qué pena, DJ Pachi, que estaba ahí a 10 de vida. Pero, amigos, estoy en el 12-28 ahora mismo. 30-31. Sí, estamos ahí bien. Merecía la pena ver esa jugada de… Merecía la pena. Has estado muy atento, me ha gustado el… ¿Qué le pasa a Malphite? Es un poco el síndrome Ander, ¿no? El síndrome desgraciado. O sea, él mejor no lo podía hacer, ¿no? Porque es verdad que DJ Pachi se la había jugado, había hecho una buena jugarreta ahí a través de los picuchillos. Pero la última bastante buena. Lurgos, que está aquí en el medio, se está pasando por todo el mapa allí, que está bastante tranquilo en la línea del top, pero aún así, pues le saca 20 minions este Renekton. Tú date cuenta la diferencia que hay de matar a ese Zed o no matarle. Malphite, que se hubiese llevado un shutdown, hubiera probablemente vuelto a la partida o se hubiese puesto mucho mejor, pero no, encima se ha muerto. ¡Wow! ¡Oh! DJ Pachi con la rumba catalana, marca de la muerte. Fisura temporal aquí de nuestro amigo Catarinaza y escapa. Pero está muy tocado. Va a ser para el pozo, muy probablemente. Cuidado. Vamos a ver, porque también está Malphite por la zona. Llega Miss Fortune a matar al japonés que viene de fiesta. ¡Mira, chica, chica, chica! ¡Mira, Chechu! ¡Chechu! ¡Wow! ¡Le ha dado! Es fantástico. ¡Es fantástico este muchacho! Es muy falso eso de Chechu, ¿eh? Sí, pero bueno, vamos a callarnos, que Riot nos paga los vicios. Viene aquí Catarinaza. Se va a morir. Tampoco tenemos muchos vicios, la verdad. No, la verdad es que no nos paga nada. Ya, no, claro. A ver si se va a pensar aquí la gente que cosa rara, no nos paga nada. Como es normal. Ya, a DJ Pachi tampoco le pagan nada. ¡Segador de esencias de primer ítem para Miss Fortune! ¡Oh! ¡Es separable! ¡Las palmadas! ¡Vendetta! ¡Tiene las manos rojas! ¡Ay! ¡Ah! ¡I'm so old! ¡No tiene maná! ¡No tiene maná! ¡Es un desgraciado! ¡Se va a morir con 20 años, Ander! ¡No se puede ¡Se va a morir ser. Con 20 y pico años! ¡Qué desgraciado el pobre Malphite! Estoy ahora mismo… Estoy ahora mismo… Muy triste por Malphite, o sea… Estoy wow. pasándolo mal. Lo wow. ha gastado todo y no se lleva nada. Encima el otro con segador de esencias. Bueno, es Miss Fortune, va a ganar, ¿no? Pero que. Joder, segador de esencia de primer ítem. Es fuerte, ¿no? No lo hemos visto nunca. De verdad, si es que lo de Malphite. Es que ya pobre me da esta Malphite, pena. Tío. Pobrecillo. Ojalá un hashtag, tío. Pray for Malphite, tío. Tenía ahí las manos rojas. Espérate, G. Uy. ¡Ay, Dominus! ¡Ay, Dominus! ¡Uy! ¡Te comiste la baiteada! ¡Corre, corre, corre! ¡Que el cocodrilo te come el culito! ¿Qué haces? ¿Va a tirar? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho allí? ¡Ay! Pero, de verdad, Ander, o sea, ¿tú has creído en algún momento que iba a salir bien eso? Sinceramente, ¿eh? Yo no, pero Return ha dicho… He vuelto. ¡Vuelvo! ¡Puedo hacerlo! ¡Ojito que viene Chechu! ¡Chechu contra dos! ¿Ha vuelto a acertar las raíces? ¡A máximo rango! ¡Ay, flash de Dandy Wolf! ¡Otra vez Zilean! ¡Qué bueno, Zilean! ¡Qué bueno, enorme. Zilean! ¡Al todo por detrás, Miss Fortune! ¡No me puedo creer! ¿De dónde viene? Jugada. Por favor, repetición de todo esto. Cuando se acabe la jugada de Irochikudo escapando o no. Repetición. Oh, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Miss Fortune? ¡Qué genio! Gracias. ¡El genio de Bunny Burnick! Espérate, porque Pachi me ha matado otra vez en medio. Estaba aquí, escondida. Yo estoy viendo la repetición. ¡Wow! ¿Qué era esto? Estaba aquí escondida. Y ha llegado, pues, en el momento adecuado. Espectacular. Zilean no había hecho muy bien con la ultimate, pero ha llegado Miss Fortune con su segador de esencias de primer ítem y se ha llevado la doble kill. Por todos en Twitter. Hashtag pray for Malphite. Pray con Y for Malphite. Arroba el VP Ander, arroba el VP Ibai. Por favor, todos a una con este pobre Malphite, que bastante tiene con su 1x5 como para encima ser un desgraciado. ¡Uy, chuleando otra vez, Pachi! La jugada de bot, Ander, me ha parecido brutal, ¿eh? Ojito, viene Renekton. Estoy en el minuto 16-5, no sé si estás tú igual. 607. 8. Catarinaza, que la vida sigue igual, como dice la canción, Ander. 40 minions, minuto 16. Muy mal, muy mal. Bastante, bastante mal, la verdad. Por ahora carrileando, Pachi, con este C500 para él. Y Ander, Shinzao lleva 20 minions al minuto 16, ¿eh? Shinzao, de hecho, creo que se ha caído, ¿eh? De hecho, se ha caído, pero hace poco, ¿no? Sí. Lo he visto mientras estábamos viendo la repetición. ¡Ojito, Malphite! ¡La vendetta! ¡La dulce vendetta! La ultimate le tira el chorizo. Se lleva por fin ese shutdown que tanto deseaba de Pachi. ¡La venganza, Ander! ¡Por fin este Malphite! El hashtag ha servido. Ha servido de algo. Bueno, un poquito tarde, ¿no? Pero está bien. Está bien. Menos es nada. Y vuelve Shinzao. Con 20 minions, Shinzao, ¿no? Que por cierto, ¿pone la maestría ahí debajo o eso siempre sale? Pone ahí debajo. O sea, siempre sale. El pobre Shinzao, que no tiene un duro. Está endeudado hasta las cejas. 20 minions tan solo, ¿eh? ¡Oh! ¡Otras botas! ¿Qué? ¡Dos botas! ¡Cuidado! ¡Una para acá! ¡Ha vendido! ¡La ha vendido! ¡La ha vendido! ¡La ha vendido! ¡Se ha dado cuenta! ¡Se ha dado cuenta! Está. Bueno, está teniendo una discusión con el de la tienda brutal. Negociando, ande, los trapicheos. Se, vale, ¿se va a ir de la tienda? Debería irse ya de la tienda, ¿no? Ahí está. Sí.
Estaba haciendo la de Frederick. Había sido un misclick. Ha reaccionado antes que Frederick, ¿eh? Frederick que salió de base con las dos botas. Frederick tardó un rato. ¡Mira, Chechu! ¡Oh! ¡Chechu es buenísimo! ¡Chechu es un genio! Mira lo que ha tenido de bote. Es el primer consejador de Smon. Es verdad que los rivales. No, no, si, con si las botas de Chechu ha jugado solo. Chechu ha jugado solo. Sí, sí, sí. No, pero digo que mira la build de Zilean, ¿no? Que dices más de mí. Sí. Se ha hecho el encantamiento de destreza, sí, en plan de… ¡Dos dagas! ¡Ay, espérate! Diente de Nashor para él. ¡Otra vez! ¡Las raíces está Lurgos! Vamos a ver cómo muere aquí la ultimate por parte de Pache. Se va la kill de G. Otra para Renekton. 17-3 en el marcador. Vaya estompeada del equipo de DJ Pache. Poldi for President, que no se va a escapar. O sí, porque aguanta bastante. No, le tiran para arriba. Y le van a divear, se flashea muy bien Capoeira. ¡Ay! Se ha confundido. Bueno, le da igual a Renekton. 18-3 el marcador de esta partida que está a vista para sentencia. Llegaba el brasileiro. ¡Las de Karinaza! ¡Dominus de Renekton! ¡Estoy enfadado! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Le sacas 4 niveles, tío! ¡Mátalo, mátalo! ¡Oh, no! ¡Date la vuelta! ¡Que tira más la rabia! Bueno, aquí Renekton anda un poquito pussy, ¿eh? Sí, la del Timo, ¿no? El Timo aquel que no quería pegarse, pues mira, Renekton lo mismo. Lo hubiera destrozado, la verdad, estoy completamente seguro. Le pega un stun con la rabia y creo que prácticamente le mete un one shot. O sea, Bacterio y Hidra Voraz. Uy, Catrinaza. Que puede estar en problemas, Chechu. Se tira Catrinaza bien con la E, pero está Deathstar. Que de hecho hemos hablado muy poquito de Deathstar, un tío bastante normal, quitando esa, ese segador de esencia. Esta partida anda un poquito descafeinada, la verdad. Uf, sí, pero bueno, por lo menos Urochukido quiere darle la vuelta aquí con las dos dagas, aprovechando para meterla a la torreta. Ojito que había venido Chechu con muy poca vida, casi se lleva la del pulpo. Se tiene que escapar con el flash porque está Capoeira, mata Que por cierto, no aguanta nada, pero mete una barbaridad. Se ha hecho el devorador en vez de, el devorador, el guerrero en vez del devorador. Y ojito que venía otra vez con la ultimate. Le va a matar. Se ha metido en la cámara porque está. No lo mates, no lo mates. No, amigo, tío. ¿Qué ha pasado? Capoeira. Ah, la última de Zilean. Claro, y ahora se come un mierdón. Sí, ha sido un fail. Espérate, DJ Pache, haciendo la rumbita catalana, marca de la muerte. No va Samba Bahía. Samba Bahía. Ha muerto. Sí. Renekton no tiene ulti. Se va a girar. No hay ulti tampoco de Zilean. Bien, que, aquí, Lurgos. G que le va a destrozar. Saltan para allí. Primera participación de la partida para Return. Los niños sonríen. Return, que finalmente ha vuelto. Ojito de Star. Está aquí. Sonríen, los niños lloran. ¿Cómo es esa que dijiste con Lulu? Espérate, que aparece de Star. Ojito, uy, la hostia que le ha metido. Aquí tirando la torreta, muy inteligente. ¡Oh, la ultimate melee! ¡No me hagas esto! ¡Clares! ¡Laden al Clares! ¡Laden al Clares, Ander! No hagas eso nunca, tío. Hashtag Laden al Clares. Lo necesito muchísimo. Hashtag Laden al Clares. No. Ulti de Caitlyn en mitad de un duelo. Esa es la de Nanclares. La de Nanclares fue un poco más ridícula, las cosas como son. La Nanclariña viene, Chechu con todo. Se va a llevar la kill. O no, espérate, G que se gira, plantas, plantas, plantas y parar. ¡Oh! ¡Es el Libricomanía! ¡El hombre de las plantas! ¡El hombre que no se calla! ¡Kill para! Chechu, 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 ¿cómo te queremos? Y Ander, ha vuelto la de Nanclares. ¿Cómo le echo de menos a Nanclares? ¿Cómo he hecho de menos a Nanclares? Ojito que viene aquí Capoeira, mata a un Churukido. Muy bien, con esa velocidad. Malfite que había tirado una ultimate de rabia. No lo hemos visto mucho, al final había conseguido matar a DJ Pache. Pero la partida se está empatando, 32.000 a 27.000 de oro. Tú que eres muy optimista, diría, ¿eh? Porque no sé, porque Pache al final me da la sensación de que se va a desinflar. ¿Tú crees? Y a ese G le veo con mucho corazón, con mucho espíritu. Ahora mismo el equipo rojo es G. O sea, tú ves a los demás y es el desierto de Shurima, ¿no? Hay un Malfite tumbado en la playa. Zilean con una bebida de estas típicas de coquito. Diente de Nashor. Diente de Nashor. Claro, con las dos dagas no hay más, ¿no? Es ir a P, me refiero. Así que… Esto es muy fuerte, Ander, ¿eh? Esto es muy fuerte. Se está muriendo algo dentro de mí. O sea, ¿para qué quiere velocidad de ataque este muchacho? Oye, pero mira lo que te… Ojito. Y Pache se gira. Hay ulti de Zilean, así que va a sobrevivir. Llegan las campanas. Pache, otra vez baiteado. Catarinaza, por favor, remátalo. Gracias. Se lo lleva Zilean. Se lo lleva Urochikitsu. Te he dicho que Pache se desinfla. Pache, en los momentos claves, empieza a temblar. Hay que recordar que tiene 99 puntos, me refiero. Ganar si esto es importante. Promo. Si no, no. Se lo está complicando. 21-8 en el marcador. Tiene una Miss Fortune con segador de esencia. ¿Para qué quiere Miss Fortune ese ítem? No entiendo para nada. Urochikido, que va a morir. Urochikidirutsu. Urochikidirutsu. El hombre japonés que vino a España a buscar mujeres y acabó jugando Zilean. Ha habido surrender
Tú siempre pensando en mujeres, Sander, ¿eh? Igual hay que ir a una terapia de estas, de sentarte con el psicólogo. Ha habido surrender del equipo rojo. Obviamente la votación ha sido rechazada por un contundente 1-4. Así que igual ha sido Uroko Chikidochu, ¿eh? El que ha puesto surrender. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Siempre están esos muchachos que no tienen fe, ¿no? Hay que tener fe. Sobre todo aquí, cuando estás en una ranked, cuando tienes en tu poder o en tu equipo a Poldi for President, todo puede pasar. Mole de ceniza que se ha terminado. Parece que a camino de una gloria justiciera. Pues es muy posible. Sí, 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 va a ser la gloria justiciera. Para nuestro. Uy, Catarinaza. Catarinaza está racha. ¡Esto es Chechu! Me gusta Chechu. Chechu está carrileando, la verdad. O sea, es la mejor cira de bronce 5 ahora mismo. Lo podemos decir sin ningún tipo de pudor. Y G está farmeando quizás en exceso, ¿eh? Ya esa hoja del rey, vamos a ver lo que puede hacer. Da miedo, da miedo. Ya tiene dos ítems. Cuidado con este maestro G, que ya sabemos lo que es este hombre late game, ¿no? Como, uy, espérate, te deporto aquí de Renekton o Cira. Es de Renekton. El de. Bueno, te acabas de venir arriba. Te acabas de venir arriba, señor de la capoeira. ¡Wow! Que te va a destrozar completamente. Kill para return. 3-3 en el marcador. Y puede ir a por Chechu. Lo tiene complicado, pero lo puede intentar. Vamos a ver Chechu que la puede liar. Llega también las plantas del hombre de Bricomanía. El hombre ese de la coletilla, Ander, que siempre, siempre, siempre está hablando. Sumo una kill más en el marcador. Chechu, que lleva 7 de support. Joder, ojalá en solo uno. Ojalá me toque esta Cira en mis rankets. Aquí está Urochi Kido. Le tiene que sacar el curar a Destar. Sigue con las bombitas, sigue con ese diente de Nashor pegando sin parar. Ojito aquí, Lurgos. Esto es un déjà vu. Poli por presidente intentando llevarse el azul. ¡Ay, Pachi! ¡Mira, venga! Lo tiramos todos la ultimate. Lo va a destrozar completamente hasta Caitlyn. Se flashea, amigo, que no vale de nada. Y el azul se lo ha robado otra vez más. Al pobre Poldi for President. Espérate, porque está Renekton. Renekton contra este Malphite, contra el presidente. No tiene la fuerza imparable, le quedan apenas unos segundos. Lurgos, que parece que siempre que lo digo, parece que suena como Burgos. Vamos a ver. Y Apache se ha comido la trampa, le están viendo. Y aquí el perro brasileiro, Capoeira mata un. Capoeira mata uno. Capoeira mata un. Llega Maestro G con el Excavator. El Excavator 3000. Yo lo limpio todo. No ha matado a nadie. Va a seguir chaseando. Llega el Dominus. ¡Chorizo! El chorizo de Murcia. Va a chasear. Flash de Pachi. No. Flash también de President. Catarinaza rematando. Y este hombre que se va a enfrentar a Renekton. Creo que va muy fedeado. El cocodrilo se gira a morderte las piernecitas, Xander. 3-1. A ver si pueden con él. Deberían poder con él. Va a llegar también Catarinaza. Ignite. Ahora sí se va a ir para el pozo. 4-7, remontando poco a poco, ¿eh? Remontando poquito a poco el equipo rojo, 25-11 en el marcador. Un dragón que lleva el equipo azul. Tres torretas a tres torretas. Este G que puede ser la esperanza. G elegido, ¿no? Que se llama la skin. Pues mira, puede ser el elegido para ganar a DJ Pachi, que hemos visto como... De hecho, ha muerto. Te ha quedado muy de... Arroba un chico único, ¿no? Estos twitters ahí que ponen sus frases para... Arroba otro chico suelto. Arroba otro chico más. Ander. Skin de G, el elegido puede ser el elegido. Bueno, tampoco. Tienes mejores, Ander. Tienes mejores en el repertorio. Llega el return. ¿Qué le va a pasar al return? Return que va a divear. No, se va hacia atrás. Muy cauto, muy preciso. De estar. ¡Oh! ¡El stun! Ha sido preciso, Ander. Ha sido preciso. Las cosas como son. Pero viene Chechu. Este sí que es preciso. ¡Chechu! 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 ¿Cómo te queremos, Chechito? ¡Oh! Lo tira todo. Bueno, filear el counter que hace a Zed es bastante importante. Va a revivir con mucha vida y mucho maná. ¡Ahí está! ¡Uy, Dios mío! ¿Pero cómo mete DJ Pachi? ¿Se escapa? ¡Se escapa! ¡Hola! ¡Oh! ¡Urochi Kido! ¡El senpai coreano, Ander! Me gusta Urochi Kido. Impresionante jugador. Por cierto, dato a destacar: support, minuto 26, más farmeo que su AD Carry. Pues sí, ahora estamos viendo Urochi Kido que está farmeando como un auténtico semidios. DJ Pachi, que ha recibido mucho daño, Catarinaza, que se tiene que ir hacia atrás. Está llegando Poldi for President. Vamos a ver si consigue hacer algo. Ojito que va a venir con la rabia. Le va a tirar el ultimate a Pachi en cuanto le vea. ¡Se la va a tirar! ¡Aquí viene! ¡Fuerza imparable! ¡Chorizo! ¡Y kill para Poli! Se ha ido Catarinaza. Después de lo que ha pasado, se ha ido Catarinaza. Bien, 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 President. Dragón para el hombre del segador de la esencia. Vaya build. Es una build para cagar. El anuncio este de Bífidos que te pone coordenado, pues no. Es mejor esta build con mi fortune. Se la pones a tu abuela y se caga. Segador de esencia y puñal de static. ¿Quién ha hecho esta Will Thunder? Bueno, ¿quién juega a Miss Fortune? Problemas de estreñimiento. Tranquilo, tenemos a Destar 7. Te hará cagar sin parar, no saldrás del baño. Mi abuela lo ha probado y echa unos chorretones gigantes. Segador de esencia y puñal de static. Pruébalo en tus casas. Catarinaza que vuelve. Catarinaza tiene una pequeña desconexión. Capoeira mata a un.
Que no se ha hecho ningún ítem de aguantar. Y mira aquí, Return. Ítem. Ojito, Medi Pachi. También tiene la ultimate, el bueno de Zilean. Pero vienen a por Return. Vamos a ver si consigue escapar de estar muy bien con el slow. Le empieza a pegar el segador de esencia que empieza a darle ese maná que tanto quiere la ultimate. Muy bueno. ¿Cómo se ha colocado para tirarla? Perfecto de esta. Me ha gustado Ander, ¿eh? Ese maná que tanto quiere. Clave, clave, clave el maná. El Mil Fortunio, porque si no lo hubiese matado, aparece el de la capoeira. El de que tita ti, patado en la cara. Y kill para el capoeira. Caterinaza que sigue con sus problemas de internet. Y Apache. Lo que mete no es normal, la verdad. Caterinaza que está haciendo lo de. No sé si ha sido en alguna serie, como que estás en la frontera y saltas de un lado y saltas al otro y estás en un país y en otro, ¿no? Y dices, España, Francia, España, Francia. Pues Catarinaza está así, pero con el conectado reconectado. O sea, desconectado o conectado. Con el router, ¿no? 100 de ping, 1. 100 de ping, 1. Sí, así 100 de ping, 1. Vuelve. Bueno, la verdad es que Catarinaza, ¿a poco es que esté siendo la estrella del equipo? La verdad. No, de hecho me sorprende que tenga 4 kills, tío. Un poco con el Excavator Under, las cosas como son. Sí. Mira, Poldy for President aquí tanqueándose todo el Catarinaza, para, o sea, o entras o te vas, pero para ya de hacer esto. O sea, no molestes, ¿no? Vale, ya va. Hay que decir que, claro, importante que entre DJ Pachi en promo, ¿no? Para que el siguiente programa sea un poquito más épico. Si gana, estará en promo porque tiene 99 puntos. Fuerza imparable bajo torre, pero se está comiendo mierda. No tiene maná, se ha flasheado Chechu porque venía Zilean. Oye, mira esto. Está muerta Miss Fortune. Está muerta Miss Fortune. Mira el Redun, cómo es al uno contra uno. Madre de Dios, este G. Puñal de estático, ojo del rey arruinado. Obviamente no tiene nada que hacer. Está Miss Fortune. De hecho, se iba al shutdown, iba 5-0. Así que importante para él. Oye, Zilean Ander me está gustando muchísimo. Zilean es un maestro de las bombas. Es vasco. ¡Capa! ¡Capa! Ojito que viene Catarinaza, se pone el escudo. ¡Cuidado! Oh, se va a encontrar el cocodrilo con la cazadora, con Kelly, no le ha visto. De hecho, estaba haciendo como que la de Willy, ¿no? Si no miras, no estás, se flasea. Y al final, pues se va a escapar Catarinaza, que se puede meter en un lío. Empieza a pegarle aquí, a aplicar las carguitas, pero te vas a morir, chaval, cómo pega este cocodrilo. El counter, una vez más, de Uro. ¡Mira cómo ha aprendido DJ Pachi! ¡Cómo aprende DJ Pachi! ¡Oh, pero lo ha matado Chechu! ¡Lo ha matado Chechu! ¿Qué has hecho? ¡Llega el Lacing the Hole! ¡Chechu! ¡Le has baiteado y le has quitado la muerte! ¡A la cárcel, detenido! ¡Llega Renekton! ¡Es un documental de la 2! ¡Vaya fail acaba de hacer! ¡El cocodrilo cazando! ¡No ha podido hacer nada! ¡Cuidado, Return! ¡Dos contra uno! ¡Oh, no le han roto la cara! Le han roto mucho la cara ahora mismo. Sí, la verdad es que Xin Zhao pega una auténtica barbaridad. Tiene un static Xin Zhao, así que… Xin Zhao. Bueno, pues siendo 4, la verdad es que la remontada del equipo rojo igual se va un poco para el pozo, ¿no? Vamos a ver, Ander, porque esto puede ser importante. Se flashea también Poldy for President. Manotazo al suelo y hacia atrás. Muy bien jugado. Para ya, Catarinaza. De verdad, para ya. O entras o te vas, ¿no? Como te decía el profesor, o entras o sales. No hagas el tonto. Catarinaza. Capoeira mata a Está jugando. Oye. Como que no puedo parar de decir Capoeira mata a No, escúchame, Ander. Minuto 30, support más formeo que la de Carry, ¿eh? Sí, seguimos. 43. Bueno, 30, ¿no? Una auténtica barbaridad, la verdad. Y como podéis comprobar, nadie de la partida ha cambiado el trinket. Pachi lo ha mejorado. Y el teleport de Renekton. ¿Se ha hecho la voluntad? ¿La voluntad de los antiguos, Zilean? Bueno, para recuperar vida, ¿no? Hago muy bien en Zilean. Urochikuchu. Aparece con las bombas. No es vasco, es coreano. Urochikuchu, mira cómo está Chechu. Mira, se tira DJ Pachi con todo. Otra vez baiteado a Ace in the Hole. Shutdown. Marca la muerte encima de Kaylin. ¿Qué bien DJ Pachi? Le había baiteado esa ultimate a Urochikuchu, que se lleva la kill del brasileiro. Llega el chorizo de Pamplona. La sombra, está el cocodrilo. Volvemos al documental de la 2. El cocodrilo intenta cazar a la piedra. ¿Podrá? Está la hierba, está en el agua. Llega Urochikuchu, bien con el stun. Está chaseando. Lo que mete Zilean es una auténtica barbaridad. Es nivel 16. Le va a meter el chorizo de Pamplona. 1, 2, 3. Ahí está. Kill para Maestro G. Esto huele a cero desde Perú, Ander. Si estuviese Catarinaza, vamos a ver si consigue volver. Porque hay partida. Lorbos, que es el único que ha sobrevivido del equipo azul. Se va a quedar aquí en el medio farmeando con este Dominus activado. Que oye, me está dando la sensación como que dura mucho, ¿no? ¿Ha estado mucho con el Dominus? Hombre, Malakai, lo hacemos de buen rollo. No te lo tomes a mal, no nos estamos riendo de ellos. O sea, Ander fue bronce, no pasa nada. Yo estuve aquí, amigos. En la vida hay cosas más importantes que ser o no ser bronce, ya te lo digo yo. Y tranquilo, que no nos reímos. Si acabo de hacer hasta un chiste con los vascos. Si nos reímos de todo, nos reímos de nosotros también. Tú tranquilo, Malakai. Hay que tomarse las cosas
Con un poquito, poquito de humor, un poquito menos, en serio. Solo un poquito, solo un poquito, solo un poquito y ya verás cómo te va bastante mejor. Renekton, filosofía que, de vida barata, ¿no? La que estamos dando aquí. No, hombre, pero que empiece con cosas de… Luego nos quejamos de cómo va la comunidad y mira este streaming. Hombre, es un poquito exagerar quizás, pero bueno, no pasa nada. Nos tenemos que quedar con Urochikuchu. Ojito que viene Capoeira Mataum con el daño, con la Static. También está Malfite por detrás. El presidente, mira el daño de este Zilean. Llega Katarinaza con ese escudo. ¡Va a matar! ¡Oh! El pelotazo que le han metido en la cara. Chechu que está contra todos por detrás. DJ Pachi, vamos a ver lo que puede hacer. Tiene la marca de la muerte. ¡A Malfite! Es un poco extraño esto. Malfite que ves una roca. Mira, Return. Una cava muerto y Return que va a destrozar a todos. ¿Dónde se ha metido Pachi? Ha sobrevivido Pachi. Debería estar muerto con Zilean, efectivamente. Está ganando el equipo rojo. Han muerto todos, es un ace. Sin eco. Oh my god. Bueno, no, ha estado eco, ha estado eco. Hombre, eco estaba, pero se ha desconectado. Mira, no ha tirado nada. Pero ha matado, ha matado. Ha hecho bastante para matar a Capoeira Mataum. Pues mira. Zilean está carrileando ahora mismo, ¿eh? Eco de Luden para él. 6, 7, 7. Con ese diente de Nasor y la voluntad de los antiguos. El dragón que va a caer, el primero de la partida para el equipo rojo, 52.000 a 51.000. Antes había una diferencia de 5.000 de oro y el equipo rojo que le está echando corazón, le está echando entrega, pasión, confianza. Le van a quitar la promo de Pachi, no me... ¡Oh, mira, teleport! Bueno, Zilean. Claro, esto es para hacer el speed push con el diente de Nashor, lo tiene todo controlado. El por más corto de la vida, ¿no? Es como si tienes la panadería debajo de tu casa y pides un taxi. Aquí Urochiku, un poco extraño, pero el teleport está para gastarlo, aparece Chechu. Ander, la remontada es real, o sea, no me lo puedo creer. La remontada es real. El equipo rojo que está dando todo lo que tiene en el corazón. Ojito que viene a Urochikido. Tiene la velocidad, también está Renekton. Le quiere meter aquí el stun a DJ Pachi. Que no pueden con Zilean. Que no pueden. Zilean, es brutal. Es brutal, Zilean. O sea, la build está funcionando. La grieta del invocador es suya ahora mismo. Voluntad de los antiguos, diente de Nasor y eco de Luden con Zilean support y con teleport. Ah, pues apuntad esto. Apuntad esto, amigos, porque. Bueno, me encantaría ver, por ejemplo, a Lee Sang, ¿no? Con este Zilean, ojito que viene Poly for President contra Capoeira Mataum. No puede hacerle absolutamente nada porque mete mucho este chinito. Llega en su ayuda la compañera Kate Dendy Wolf, que no la hemos mencionado mucho porque está haciendo una partida bastante mediocre. 2-6-2 para él. Bastante mal, bastante mal, la verdad. Es verdad, yo creo que Dendy Wolf no lo hemos dicho en toda la partida, ¿no? Porque Kate no es que sea un campeón muy espectacular, quitando ese duelo que ha tenido en el que tiraba el as en la manga a Melee, cosas que pueden pasar. Capoeira, que termina el Blue Under. Esta skin de mafioso, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama. Shin Zhao, no sé qué. Está bastante bien. Espérate, Pachi. Ojito, Pachi. Marca de la muerte. Return, que se tiene que dar la vuelta. No le va a poder matar. Le ha salvado la vida finalmente Dendy Wolf. DJ Pachi, que se va hacia atrás. ¡Oh, Capoeira aparece! ¡Tres contra uno! ¡Qué palazo! ¡Con una Q! ¿Cómo está metiendo este hombre? Aparece Urochikuchu. As en la manga, no lo va a matar. DJ Pachi tiene la marca de la muerte. No, porque ya se la había tirado previamente a Maestro G. Que acaba de hacer este Shin Zhao con Static e Hydra, Me mola muchísimo el estilo de Renekton. Malla de espinas después de la Hydra y la cuchilla negra. Para contrarrestar un poquito, aquí vienen a por DJ Pachi. Catalinaza con todo. Está haciendo bastante daño por él, tan mal como va. Kill para Dendy Wolf. Llega también Poly for President. Tiene la ultimate, no, pero se flashea para meter un choricillo. No, de hecho tampoco tenía el choricillo. O sea, ha sido el peor flash que ¡no ha visto a Renekton! No lo ha visto porque su objetivo es Tunnel Vision. Tunnel con pasiva no la vas a pillar. No la ha pillado. No, la verdad es que. Me ha gustado que no haya visto a Renekton. Estaba ahí escondido el cocodrilo, ¿no? En la selva. Pero muy raro, ¿no? Que no vea. Bueno, lo tengo que ver, sí o sí. Me refiero a estado de la misma. Lo ha visto y ha pasado completamente de él, que también puede ser. Mis fortuna y compasiva no es un objetivo fácil de pillar, ni mucho menos. Aquí a President que le daba un poquito igual. Se está haciendo hasta un poco de AP. Ya terminó esa parada de las ADS hace un rato. ¿Parada de las ADS y catalizador? Y golea justiciera, perdón. Algo muy extraño, pero bueno. Bueno. Estilo único el de Poly for President. Viene otra vez aquí el Shin Zhao. Le está dando una paliza a Return, que de hecho saca. ¡Uy, espérate! ¡Se da la vuelta! Pero lo que mete Shin Zhao, ¿eh? Sí, es que va full. Mira cómo va. O sea, que el encantamiento del guerrero, Static y Hydra. Es verdad que a Maestro Yi, si no me equivoco, se lo veo tirar esa hoja del rey arruinado. Que hubiese sido algo bastante importante para matar, sinceramente. Sí. Uy, Dendy Wolf. Aparece Chechu, van a por Dendy. Mira esas zarzas del hombre de Bricomanía. El hombre de la coleta más famosa después de la de Pepe. ¡Oh! ¡Qué rápido ha venido! Le mete el chorizo. Marca de la muerte, Pachi rematando a Echo. Dendy que está melee como buena de carry, haciendo la motroquiña. Van a por Malfite. En la de carry también puede ser Frontline Under. Y está muerto President Ace para el equipo azul. Me gusta cómo piensa Katarinaza, porque sabemos que en este juego hay un ítem
que contra Zed va muy bien, ¿no? Que cuando te tira el ultimate te lo puedes echar y limpiarte todo el daño. Como puede ser, bueno, limpiarte, o sea, que no te lo haga, como puede ser el Zhonya's. Pero Katarina ha decidido que no lo quiere. Se ha hecho un eco de Luden, se ha hecho un Liche y se va a hacer ahora un bastón del vacío. No lleva botas. ¿A qué está jugando Katarina? Hombre, teniendo en cuenta que se ha desconectado 20 veces Ander, debe estar bastante amargado, ¿no? Que tú sabes que, por ejemplo, a ti te suele pasar cuando la internet te va mal, te pones nervioso. Sí, te estresas mucho. Te estresas mucho, te estresas mucho y va a ser inhibidor. Pues sí, el primer inhibidor de la partida que se está alargando bastante, minuto 37, 39 a 24, ojito que viene aquí de Ipache con los shuriken, se vuelve a desconectar Katarinaza y ojito que pueden terminar. Hasta ya, Katarinaza que está desconectado. ¡Uy, qué paliza! Allí, no van a terminar, Retum destrozando, shutdown para Caitlyn, doble para ella, la partida que se alarga, Katarinaza que ha vuelto de manera milagrosa, las bombas que llegan de Urochikidutsu a Selamanga, bomba de Zilean, la combinación es perfecta y acaba arrebatando la vida del pobre cocodrilo Ander. 3-0, defienden la base y Katarinaza puede jugar. Katarinaza que está, pues, entre el mundo de los vivos y de los muertos, ¿no? Dándose paseos entre conectarse y desconectarse, teleporta ahora de Zira para escapar de esa zona, se va a su torreta de medio. Ha visto que estaba en un lío y ha dicho, paso de malas movidas. Paso de malas movidas, movida aquí. Malas movidas. De estar 7, Ander. Gema avivadora. Sí, ¿cuchilla negra? Para esa reducción de enfriamiento y tener un poquito más de aguante. Buena cuchilla, decisión. Rostro. ¿Por qué han puesto Sander? Me encantaría una cuchilla negra, la verdad. Yo creo que va a ser cuchilla, ¿no? Un rostro sería muy, muy sí. Hipster. Además, no sé. Tampoco tiene una P, o sea, Katarina. Bueno, no, Zilean. No, Zilean, sí, Zilean mete unos palos. Es que Zilean no es support. Es que Zilean lleva 200 minions. Uy, pero mira dónde se ha metido Zilean. Uno chiquito le está rompiendo la cara. Viene Dexter con ese. Uy, se ha tirado la ultimate. Y ya está otra vez Chechu. Chechu, que su gran fallo en esta partida es matarlo a siempre a Zilean con la ultimate. ¿Tiene flash? No, no tiene flash. Porque sí, se ha tirado. ¡Va a correr! ¡El abuelo! ¿De dónde sacaste esas piernas, abuelito? Oh. Va a escapar finalmente. Pero Chechu, para de matarle. Que alguien se lo ya, diga. En defensa de Chechu, tengo que decir que creo que si no lo hubiese matado, él lo hubiese matado a otro, ¿eh? Estaban ahí muy enrabitados contra Zilean, con ultimate. ¡Uy, espérate! Empiezan las sobre el equipo de DJ Patch aquí con las plantitas de Zira. Y no va a venir absolutamente nadie del equipo rojo. ¡Si tiene un trinket! ¡Si lo están viendo! Sí, pero Caitlyn está en bot, Katarinaza con problemas de lag y Zilean está en base. Por mucho que lo estén viendo. ¡Uy, espérate! ¡Vamos que el milagro! ¡Presidente! ¡Oh, no se ha tirado! ¡No ha tenido huevos! ¡Tenía ulti, eh! ¡No ha tenido huevos! Tampoco quieres throwear, Ander. Vamos a entender que este hombre está en bronce 5. Es difícil jugártela. No ha querido jugársela. Ojito, este uno contra uno le puede salir muy mal. Pega mucho capoeira, mata a la torreta que han tirado dos. Bueno, ha contestado bien al equipo rojo. Pero estaban viendo el Nashor y no han sabido reaccionar. Tampoco han caído tan rápido. Ahora mismo, Ander, la partida se ha vuelto a colocar muy a favor de Jepachi. Uy, espérate, marca de la muerte, va por Katarinaza, falla de los shurikens, fisura temporal, vuelve a donde Renekton y explota. Oh, vaya, ulti. Zed, la fuerza imparable de Malphite. Cuidado con Irokuchipudu, que se puede ir para el pozo. Ha fallado la bomba, si no me equivoco. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Mismo? ¿Cómo corre Zilean? Es brutal, ¿eh? Sí, la verdad es que algo molesto aquí, repartiendo bombitas. Por doquier, Jig se está haciendo solo el dragón, puede ser el segundo para su equipo, pero le pueden pillar ahí con el carrito del helado. No, de hecho se lo va a terminar y ojito que se encuentra aquí con capoeira, mata a un... Va a ganar Sirzao, va a ganar Sirzao, o espérate que se ha vuelto un poco loco, a ver la sí. Pelea de los asiáticos. Lo de Sirzao es brutal, o sea, sí. Sirzao gana, mata a todos. Apuntar esta build de Sirzao porque no hay rival, no hay rival. Fue el daño con una capita, mira, es una build bastante ya de recordar. Pero no sé, me sorprende que gane con tanta facilidad, ¿no? Porque Maestro Yi también tiene sus ítems. Se le ha vuelto a olvidar la hoja y de hecho también tenía ultimate. Claro, es que estas cosas han de. Es que las activas en bronce 5 es una cosa que Riot tiene que hacer algo. O sea, tiene que hacer un tutorial para que la gente se entere de que hay activas. Porque si eres bronce 5, 0 puntos, que se te tiren solo las activas. Bueno, no. Me gusta la idea. Pues claro, pero si te la tiran cuando no quieres, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero te la tira. Riot te la tira en el mejor momento. El mejor momento. O sea, está Shari Knight con todas las activas Spank. De todos los bronces, activándolas cuando las quieren. Spank, Medroid y Sharin. Uy, espérate. Mira. Este no es Spank ni es Medroid. Uy. Qué suerte ha tenido aquí nuestro amigo Echo. Torreta top que cae. La torreta se la lleva a Deathstar. Se vaquea el trabajo. Bien hecho. Oye, cuchilla o rostro. ¿Qué habías dicho, Ander? Cuchilla, ¿no? Sí. Pues ahí mira, está. Se ha hecho bacteriófago. Cuchilla. Bien, me gusta la build de… I like it. Recordad, si tenéis problemas para ir al baño, la build de Miss Fortune será la build perfecta para ir al baño y echar una buena cagada. G que viene…
flash de Renekton, si no me equivoco, sí, de Renekton. Sí, le da la vuelta, le mete el stun, ojito que viene Katarinaza con esa cápsula del tiempo, intentar parar a alguien las plantitas de Cira para marcar el territorio. Uy, cómo pegan, ¿no? Me parece ahora mismo... ¡Estás muerto, Return! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Fuerte parable de Malfoy! ¡Oh, mira qué combazo! La ultimate de Bifortune desde atrás con los cañones. DJ Pachi que tiene el ángel guardián. De hecho, no va a morir. Kill para Cira. Y mira esto. Mira lo que va a hacer Capoeira Matao. Mira Capoeira. ¡Oh, no! ¡La ultimate otra vez! Bueno, ha matado. La ha matado. Buena jugada. Está en racha de asesinatos. De hecho, Caitlyn, el hombre de bricomanía, el hombre de la coletilla, Chichu, que está carrileando curar para terminar la partida. Esto es el gueto. Esto es el barro de bronce 5. Aquí cada detalle cuenta. DJ Pachi, que creo que no va a poder terminar todavía. Va a salir G en 35 segundos, sombra para Gerrasear. No se deciden, ¿eh? No se deciden a terminar. Uruchiquido que está en un problema, tiene la ultimate disponible. De hecho, se la tira, no le van a matar. El ángel guardián, que no se lo quitan. Y Pachi se está escapando, se flashea. Dendy Wolf, la kill para Zilean. Uf, aquí un poquito baitada de DJ Pachi a nuestro amigo Renekton. Al menos conserva ese Guardian Angel, no lo va a perder. Dato importante para él. Bueno, Renekton vuelve a morir. Yo diría, André, que se ha sacrificado aquí un poquito por DJ Pachi, la verdad. Sí. Pero bueno, ¿qué está pasando, DJ Pachi? Que no puede entrar en plomo a pesar de Chechu. Chechu que está haciendo una partida excepcional, quitando esos momentos que tiene de obsesión con la ultimate de Zilean. Y mira aquí, Urochikudu. Parecía troll, nos ha engañado a todos. Bueno, 400 partidas con Zilean. Es un veterano, un guerrero. Aquí, del de las bombas. Ojito que se tira con todo Katarinaza. Chechu que se tiene que flashear. Bueno, se flashea porque quiere. Bueno, Ander, sinceramente, es que cada vez que veo la build de Miss Fortune, sufro mucho. Tiene la ultimate Zilean, se la va a tirar, obviamente va a revivir con mucho maná y también mucha vida. Ha tardado en morir. Está llegando Katarinaza. Está llegando Katarinaza, a ver si DJ Pachi tiene el daño suficiente para matar. Demasiada vida la que se regenera. Zilean, Katarinaza también con la Q, le va a rematar. Fail, ¿eh? Tira la W, a ver si pueden con DJ Pachi. Utiliza los shurikens. ¡Oh, es la manga! ¡Hace la manga! ¡Pum! ¡Explota y está arrasando Caitlyn! También llegaba President. Katarinaza que puede morir con el Super Minion, no. Ha costado matar a DJ Pachi, pero lo han matado y además le quitan la guardia de Ninja. Pues buena jugada que le ha salido al equipo rojo DJ Pachi, que no ha podido con este Zilean, que es un hueso duro de roer. El asiático, Urochikido. Mira la build de Malphite, Ander. Me gusta mucho porque es Trinidad. Un poquito de AP, un poquito de vida y ahora un poquito de AD con esa Trinidad. ¡Oh! ¡Wow! ¡Sin Zhao! Con la ayuda de Miss Fortune vuelve a ganar ese uno contra uno al Maestro G. Esto sí que es una furia de titanes, ¿eh? La de los chinitos, ojito que está aquí cazado. Poldi for President se tiene que flashear, pero está aquí Chechu guardando las espaldas con la ultimate. Aguanta mucho Poldi, ¿eh? Ojito. Tiene la fuerza imparable, se tira la gloria de justiciera. ¡Tíratela! Que no va a ir para nada. ¡La ulti! ¡La ulti! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 20 infartos en España con esa jugada de President. La tenía desde el principio, ¿eh? No es que está apurando. Mira, pa. Un, dos, tres, para arriba. Katarinaza que aparece para rematar la kill. ¿Qué está pasando esta partida? No entiendo nada ahora mismo. El curar le ha salvado la vida a Dendy Wolf, pero ojito, el cocodrilo que quiere matarlos. Quiere morder ese culito de Echo. Se va a escapar finalmente. Ojito, otra vez este enfrentamiento. Zilean contra Zed. Se vuelve a poner. No lo mates, Pachi. Lo ha hecho bien. Ahora viene con todo. Lo ha hecho bien. Vamos a ver porque está terminando la partida. Destra que está terminando. Si DJ Pachi gana, entrará en promo para Bronce 4. Katarinaza que defiende y está chaseando DJ Pachi como si no hubiese mañana. Le debe dinero a Cecilian, pero corre demasiado. Eres tú, André, escapando con las piernecitas. Escapando con las piernecitas. El galgo de Deusto aquí corriendo sin parar. Se escapa, Urochikido. ¡Oh, no! Está esperando Destar en la esquina. Se va a escapar aún así. No, se flashea Destar. Llegando al corte, Ander. Está esperando en la esquina, ¿eh? Me ha gustado. Estaba esperando en la esquina para dar una paliza al salir de la discoteca a este Zilean, que va a estar 65 segundos muerto. 65 años los que tiene el abuelito y cómo corre, la verdad, es brutal. Chechu, que... Chechu me sale todo el rato con las botas de asalto. Sí, a mí también, está un poquito buget. Ojito que viene Return con la ultimate. Poldi for President, que no tiene la ultimate porque la ha gastado antes de una forma esperpéntica. 78 kills en la partida. Vaya espectáculo. Es como una jornada de LCS europea entera, pero todo comprimido en apenas 46 minutos. Bueno, 46 minutos es una media buena para Bronce 5. Llegan las rocas de nuestra amiga Miss Fortune para disuadir, ¿no? Para evitar este posible engage de President, que estaba mirando si tenía ultimate. Uy. Efectivamente la tiene. Y espérate, Ander, porque vienen los 5. Está por marcando el naso del equipo rojo. Han puesto lo de As 5, please, ¿eh? As 5, please, and we finish this shit, dice el equipo azul.
Ojito que están aquí bailando con el lazo, pero es un momento malo. Una teamfight te condena a perder y los puntos en bronce 5, que cuestan mucho sudor y lágrimas. ¡Le están viendo! ¡Poli, no la líes! ¡Te están viendo, tío! ¡No! ¡Te estaban viendo, Ander! ¡Es como si un elefante se esconde en una farola! ¡Te estaban viendo, President! ¡Te estaban viendo, President! ¡Eres un poco tonto! ¡Eres un poco tonto, President! ¡El Nosor que ya está cayendo! Va a ser gratis porque, de hecho, obviamente no tienen smite porque acaba de morir su jungla. Y Ander, esto va a ser un punto de inflexión importante en la partida. Cuidado con Return. Return que quiere poner bueno, algo a su favor. Se está comiendo todo el ultimate de Miss Fortune. Está tanqueando la torreta. Además, llega Twinsaw, le acaba partiendo la cara. El Lazor que se lo lleva el equipo azul. Acaban de sentenciar. Y es lo que tiene, ¿no? Lo que tiene que en absolutamente nadie de los dos equipos tenga un trinket rojo. Te metes en un arbusto, no compruebas que esté guardeado. Y te comes nadie, nadie se ha cambiado el trinket. Nadie y se ha cambiado. Solo hay uno que se lo ha mejorado, que es DJ Pachi. Y solo se lo ha mejorado Pachi. Zilean haciendo ese dragón solo. Esto es lo más ridículo que he visto desde que vi a Ander bailando. ¡Baba, chatita! Muere Zilean, va a revivir. Va a tener mucha vida DJ Pachi que se enfrenta. Activa el Yubu. Llegan también las bombas. ¡Oh, el Shuriken! Espectacular, DJ Pachi. De verdad, ¿cuántas veces ha muerto ya Zilean con la ultimate? ¡Oh, el chino! El chino que viene con el daño, la ultimate, Katarinaza, muy bien para irse hacia atrás, pero se va a encontrar con el cocodrilo Dandy, que le va a dar una paliza, no la ha visto, se va a quedar aquí en medio. ¡Au! Estás en un lío, Katarinaza. ¿Se va a escapar? Es un genio. ¿Qué ha pasado? ¡Remake! ¿Qué ha pasado? Aparece el de Bricomanía para rematar, ha sido algo muy raro, ha sido algo muy raro. Ander, de verdad, prefiero no preguntar, o sea, llevamos 82 kills en la partida, prefiero ahora mismo tirar para adelante, ¿sabes? Lo típico que ya te da igual lo que la gente diga. Vaya bug. Que llamen a los Rioters. Ese muro está roto. Es el muro del andén de Harry Potter. Se ha metido y ha vuelto a salir. ¿Dónde está Riot Spunk? Que nos arregle esto. Va a terminar la partida del equipo de DJ Pachi. Si gana, entrarán promo para bronce 4 y tendremos un programa muy épico dentro de unos días. Esto que se puede acabar aquí. ¡Espérate! ¡Fuerza imparable! ¡Corazón, garra, sentimiento de Malphite! No sé ni lo que está pasando en esta teamfight. ¡Ojito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dandy Wolf está pegando! El ángel guardián de DJ Pachi sale con muy poca vida. Lo ha reventado. Dandy Wolf tiene mucho daño. Van a por ese Chechu. Le das en la manga. No lo ha matado. Han salvado. Han salvado la partida. Este envite que lo ha salvado el equipo rojo con dos jugadores menos. Corazón, garra e ilusión de este Poli for President. Y el daño de Kellen, cuidado, 86 kills y 50 minutos de partida. Va a ser la última. De hecho, Ander, yo creo que tampoco vamos a tener entrevista porque decía DJ Pachi que tiene mucho ruido de fondo. Bueno, por cierto, malla de espinas a manos de esta Miss Fortune. Interesante su build. Echo sigue sin botas, bastón del vacío que se ha comprado además de ese gorrito de Rabadon, la pamelita para el sol. Aprovecha. Va a tanquear bastante, es fortuna, la verdad. Sí. También tiene esa cuchilla negra que le va a dar un extra de vida que no va a estar nada mal. No sé si es lo mejor para una de carry, está claro, pero él la lleva, así que no podemos discutir bueno, nada. Pero estamos viendo a Caitlyn que se está haciendo una build decente. Pega más, claro. Y está pegando bastante, bastante… Bueno, de hecho, la base la han defendido gracias a ella, DJ Pachi, que tendrá que intentar acabar con esta Caitlyn. Pero tiene el ángel guardián. O sea, Malphite ahora mismo en su build lleva dos brillos y dos catalizadores. Le encanta repetir, es el Ronaldinho de bronce 5, Ander. ¿Repetimos? Bueno, sí, un poco de portugués, ¿no? El Ronaldinho. Pero dos brillos y dos catalizadores, bueno. Vamos a ver. Claro, es que Ronaldinho habla portugués, es verdad. Pero algo me ha salido, claro. Los brasileños hablan portugués. Claro, es algo bastante lógico. Pero claro, no tiene acento portugués. Ronaldinho, ojito que viene Euro chiquito, se tiene que flashear la ultimate de Chechu, que no es la mejor del mundo. Se vuelve a escapar este Zilean, es como ese ratón que se te mete en casa y no lo puedes pillar. Se flashea, Lordos, no lo alcanza. ¿Tiene ratones en casa, Ander? No, la verdad es que no, pero bueno. Sería algo… Uf, yo lo pasaría mal, con un ratón en casa. Espérate. Mi abuela tuvo uno en casa y se asustó muchísimo. ¿Sí? Ojito que viene… Pachi, ¡va por el coreano, senpai! ¡Dime algo! ¡Oh, ¡lo ha matado! ¡Riot Play! ¡Ha muerto! Y Malphite haciendo el trabajo del minero. Pico pala. Voy a por la chica que me gusta, Ander, y no para con el pico. Uno chiquito que puede estar muerto. ¡Shizao también! ¡Esto es el throw! ¡El throw es real! Aparece uno chiquito. Mira Malphite haciendo el trabajo sucio. Mira cómo pega, Caitlyn. Pega, muchacho. ¡Uy! ¡Va a divear! ¡Está haciendo que no tiene daño! ¡Aléjate de la torre, por favor! Miss Fortune está puesta a pegar a los minions. No, Poli for President, estás haciendo el merdón del siglo. Madre mía, de verdad, Malphite, por favor. Mirad allí, Mirad allí, quiere ganar el speed push típico del G. Vamos. Madre mía. Vaya teleport de Chechu.
aquí os traemos otra plantita en el día de hoy. No va a llegar finalmente con las zarzas. Sí, bueno, te traemos esta plantita que es una Astrotwitchke chitesca. Es una planta azteca ideal para los balcones de las casas. Cállate, Chechu, no nos está importando nada de tus plantas. Vuelve a enseñarme a hacer estanterías. No quiero las plantas. Rector, va a quitear, va a quitear. ¿Serán anclares o será unrated? No va a ser nadie. Claro, pero unrated es support, ¿no? Pero es que me gusta decir unrated. O sea, no lo digo por otra cosa, de verdad. De hecho, unrated ya está hasta retirado, no está en SK. Ha entrado de suplente Noxiac, para el que le interese. Ha entrado de sustituto Noxiac, mejor dicho. Así que el pobre Enraited, que es igual está viendo la LPP, quién sabe. Un saludo, Enraited. Todos te queremos. G, que va a ir a tirar ese inhibidor. Ha salido DJ Pachi. Vamos a ver ese uno contra uno, porque DJ Pachi, como he vaticinado antes, se está deshinchando. El inhibidor que empieza a caer, Return, que lo puede tirar. Viene Pachi con todo. Lo ha fallado absolutamente todo. Ay. Se va a llevar la kill, pero el inhibidor ha caído. Victoria moral para este G. 75 segundos muerto, minuto 52 de partida. Se pone tensa la cosa. No se acaba nunca esto. 91 kills en el marcador. 53 minutos. Más de 3. Bueno, no, más de 3 horas no, porque hoy hemos empezado más tarde. Hemos agilizado el proceso. Hemos empezado a las 6:35, aproximadamente 2 horas y media de streaming. Capoeira mata que obviamente va muy fedado y con el elixir de hierro da un miedo brutal. Así que vamos a ver lo que pasa. Yo diría Under. Bueno, es que Killing es mucho más útil que Miss Fortune, ¿eh? No sé lo que va a pasar con esta partida. Mucha tensión, todo puede pasar. Como decían en la Fórmula 1, si parpadeas te lo pierdes. Ven aquí, Dandy Wolf, se está olvidando de que tiene un... ¡Oh, qué ha hecho! El fail, el fail, el fail, el fail, el failón. ¡Ojito que viene! ¡Mira, President! Se flashea para matar a la de carry y venena por Lurjos. ¡Madre mía, President! Le metí al chorizo y la ultimate. ¡Pum! El cabezazo para rematar. President, que va a chasear con Catarinaza. Le mete otro chorizo, otro choricito de Salamanca. De los que son caros. Marca de la muerte. Pachi que va por Caitlyn. ¡Buena decisión! ¡Vamos a ver si lo mata! ¡Ahí está Pachi! ¡Shutdown para él! ¡Malfite que sigue chaseando! ¡Los chorizos! ¡Carnicero! ¡Ponme 200 gramitos! ¡Sigue chaseando aquí! ¡Nuestro amigo Echo! ¡El cocodrilo que se gira! ¡Va por mi padre! ¡Fisura temporal de Echo! ¡Y va a estar muerto! ¡Suba una más! ¡Capoeira! ¡Mata top! Capoeira mata a un que tira la torreta Cilean, que se quiere defender, pero las raíces le van a levantar para arriba. Ojito que viene Chinito, también está Return. Se tira la ultimate encima Cilean, no va a morir. Chechu, que puede estar en un problema. Va a morir Chechu, criticazo de G. Pasiva, pasiva, Chechu, el de bricomanía, acértala. Oh, se ha curado muy tarde, Chechu, muy tarde, Chechu. Muy tarde, Chechu, ¿qué te ha pasado? Estabas ahí con las plantas, cortándole las ramitas, Chechu. Sí, bueno, veráis, si os cortamos estas ramas, podemos hacer una planta muy divertida. Muy divertida, se llama la planta de la diversión. Chechu, 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 cállate. Y ojito que ha sido un ace para el equipo rojo, pero no van a conseguir absolutamente nada. Ni siquiera se plantean el lazo, no quieren nada, ni el dragón. La partida del horror está siendo esta, madre de Dios. Está durando muchísimo, minuto 55. A 3 kills de llegar a la centena. ¡Oh, mira! Allí soleándose el balón Nason. Esto es muy bonito, esto me encanta, mirar qué preciosidad. Él solito, él solito, yo me lo guiso, yo me lo como. Soy Juan Palomo. El Nasor, chaval, qué bonito el Nasor. Qué bonito el Nasor, chaval, me lo llevo, tío. Me lo llevo el Nasor, tío. Nasor, tío, qué bonito el Nasor, tío. Qué bonito el dragoncito, tío. Dragón y Nasor, 2-1. Oferta del Eroski, ding dong. Under pase por megafonía, también por recepción. Vamos, Return, tú puedes. 2000, 2000, 1000, 1900, 500. Va a ser el Nasor. 2-1, Nasor y Dragón. Qué ayuda de Catarinaza, mira cómo lo ha ayudado. DJ Pachi, ¿puede perder? Ojito, DJ Patch, está escondido a la vuelta de la esquina. Ha recuperado ya ese ángel guardián. No lo tiene Dandy Wolf, puede ser importante. Ha hecho mucho daño, ojito. Mira otra vez, el duelo de las historias. El duelo de titanes. Vuelve otra vez contra Cilean, se tira ultimate. Quizás demasiado pronto. No, no hagas esto, Pachi, no lo mates. Lo ha matado Renekton, ¡has en la manga! Tira ángel guardián. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. DJ Patch va a hacer muchísimo la partida. ¡No, Pachi, qué has hecho! Son 78 segundos, 75 ahora mismo. Llega Chechu, vete con las plantas a tomar por culo, Chechu, la que acabas de liar. Si mueres, has perdido. Llega de turn, puede perder DJ Pachi. Chechu, vete con las plantas al jardín y no vuelvas. Llegan también las piedras, muy tocado Chechu. Las piedras de Miss Fortune, a la Epic Under, a los Real Madrid de Mourinho. Ha muerto G, esto es bueno. Ha muerto G, han salvado el envite marcando los inhibidores. El equipo azul quiere tirarse. Catarinaza, no, Catarinaza, no vayas, vete hacia atrás. Estaba volviendo a hacer split push, Malfite. No hagas split push tú, que lo haga G, amigo. Tú tienes que ir con el equipo. Eres un hombre de equipo, de grupo. Es que dirás, es Pepe Reina, anima, anima a los vestuarios. Cuidado con Catarinaza, se puede volver loco. ¡Teleport! La ulti coja de Malfite. Me he tropezado, Ander. Me ha pasado la del rey Juan Carlos. Me he caído delante de todos. Ha rematado Chechu la vida de Malfite y el Guardian Angel. Y el Shinzo, que debería estar muerto. 25 segundos para que reaparezca Zed.
DJ Pachi, que puede intentar salvar esta partida. El inhibidor que va a caer va a ser el segundo, porque el de Top ya está caído. Checho aquí a la espectacular con las plantas, pero se va a ir al pozo. No sé ni lo que quería decir. O sea, Checho, ¿qué estás haciendo? ¿Van a perder? ¡Mira el laser! Vete con las amapolas, Chechito, y no vuelvas. Esto va a perder. Pachi, no entra en promo. GG para el equipo rojo. Vienen con el Nasus. Un segundo para Pachi, ¿eh? Ojito, Pachi sale. Es imposible, es imposible. Mira los minions. Pachi lo intenta a la desesperada. Esto es como el Pipita igual con el Real Madrid. En el 90 también vale. Solo queda el Nexo. ¡Cacho, Zilean! ¡Ha baiteado! ¡Oh, está baiteando! Ojito que esta Wolf ha gastado el flash. No va a ayudar a su compañero Zilean, que se va a ir para el pozo. El Nexo que se va a quedar descubierto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sigue DJ Pachi la chaseada! ¡Ojito, lo matan! ¡Que le va a pegar! ¡Se activa el Yaobo! ¡No, Pachi! ¡No! ¡Esa manga! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ander! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en todo esto? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡I'm in Winehouse! ¡Descanse en paz! ¡Descanse en paz en mi Winehouse! Porque que también puede descansar en paz es este DJ Pachi. 60 segundos que va a estar ahí pensando ¿qué he hecho? Vete a la esquina, como cuando estabas en primaria. Pero, profe, si ha empezado a Ander. Da igual, te vas a la esquina y empiezas a pensar, a recapacitar en tus errores. Rozando, diría que es la primera partida del EVP que va a llegar a la hora, o que está cerca de llegar a la sí, hora. Estamos a los 58 minutos y 25 segundos. Esto que se está alargando una barbaridad, pero está siendo muy épico. Ahora mismo el equipo de DJ Pachi sin torretas de Nexo. Al equipo contrario que le queda una. 200.000 de oro entre los dos equipos. 104 kills entre los dos equipos. O más, incluso. Sabéis que la matemática es nuestro fuerte. Diría que 104 kills. Muchas bajas. Una hora de partida vamos a llegar. Tengo hasta que toser un poquito porque se acaba de suicidar el brasileiro. Puede ser GG. El cocodrilo enfadado. Uno menos, Ander. 73 segundos. Un minuto y 10 segundos con uno menos. Mira allí, mira allí. Pico pala, pico pala. Viene del futuro. Te tira el inhibidor. Dos abajo para el equipo azul. Wow. Qué partida. DJ Pachi tiene 99 puntos. Si gana en promo, si pierde, estará en el pozo, estará en el gueto. Está en la peor cárcel del mundo. No hay mayor castigo que estar en bronce 5, Ander. Azul que se lleva allí. ¿Qué pasará en esta partida? 50 segundos sin el maestro. Tampoco se están juntando. No se están juntando. Lo quieren hacer todo, pues, un poquito… Uy, espérate. Están tirando todo encima de Malfite. No es la mejor opción. La ultimate encima de Cartarinaza. DJ Pachi que se va al salto. El shutdown. Paul bueno. Before President, que está aquí muerto, pero está haciendo mucho tiempo, ¿eh? O no está muerto, está corriendo con esas manitos. Se va a escapar el carnicero. El mejor carnicero de Bilbao, Ander, escapa. Cuidado con Zilean, viene enrabietado. Falla la bomba, está con el cocodrilo. 22 segundos, ¡mira! ¡Cusado el nexo! ¡Viene mal estado de la clase! ¡No le pegan! ¡Ganar la partida! ¡Pero matarlo! ¡Tira! ¡DJ Pachi! ¡La va a acabar! ¡Ha ganado! GG para Dendy. A un segundo de la hora de la partida. Justo ahora, la hora de la partida. Y Dendy que termina. Dendy en lista de la clase. El pillo, el listo, el que siempre aprueba sin estudiar, llega y le mete al nexo, se lo ha llevado él solito. Zed estaba muerto, Pachi que no ha podido hacer nada. Y Miss Fortune, que la quería parar con tirándole las bolitas. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Lo que acaba de pasar en la LVP. Han perdido después de una hora de partida. DJ Pachi que no entra en promo. Errores así, te matan. Ya sabéis, amigos, si queréis seguir al protagonista de esta historia en Twitter, @SNG/Pachi. Este es el protagonista, les podéis seguir. También nos podéis seguir a nosotros, @LVPIbai, @LVPUnder. Pero, por supuesto, seguid también a Pachi, @SNG/Pachi. Mensajes de ánimo, mensajes de apoyo. Ha vuelto a perder una promoción a bronce 4 y se queda en el fango una semana más. Partida de una hora, Ander. Ha sido muy duro esto. Una hora exacta y ha perdido el equipo que lo tenía más en su mano. O sea, DJ Pachi que ha vuelto a perder. Te lo he dicho, DJ Pachi se va a desinflar con Zed. Ha empezado 5-0 y se ha desinflado. Y al final, pues mira. Por cierto, para el que lo esté preguntando, todo este streaming de locura y esta última partida, que para mí ha sido la mejor que hemos hecho en LVP, se subirá probablemente mañana a YouTube, y si no se sube mañana, se subirá los próximos días, pero seguramente se suba mañana a nuestro canal de LVP Guard. Y la verdad es que, Ander, creo que esta semana vamos a tener otro programa de LVP. Como sea como hoy, va a ser la vida. Sí, la verdad es que puede ser la vida. Muchas gracias al del chat que ha puesto Ander Bieber. La verdad es que el chat del pelo con Justin Bieber no me lo ha hecho nadie en la vida. Un besito para ti. Pero esto ha sido espectacular. O sea, ha sido la mejor partida que hemos hecho, 60 minutos clavados. De hecho, vamos a ver aquí las estadísticas.
poquito las estadísticas para ir cerrando este streaming de locura. O sea, esto es un streaming de locura. No podemos hacer esta entrevista con DJ Patchy porque no sé qué le pasa en el micro, que tiene mucho ruido, que no sé qué. Cosas de DJ Patchy. DJ Patchy, el que más daño ha hecho de toda la partida, 63.900. Pero, pues al final, el que más ha hecho del otro equipo ha sido Zilean, ¿no? Zilean, que decíamos que estaba troleando, pues mira, las 400 partidas por algo las llevaba este hombre, pues que lo juega pues, a su estilo. No hay más daño recibido. Vamos a ver quién se ha llevado más los palos. También ha sido Patchy en su equipo. Yo, por favor, que dejes esta imagen durante un rato, para que la gente vea lo que ha pasado esta partida. Porque me parece muy interesante la gráfica esta de daño, la verdad. Y no sé, sinceramente. ¿Qué queréis que os diga ahora, amigos? ¿Qué queréis que os diga ahora, amigos? Bueno, estoy jodido por Patchy, porque ha tenido mala suerte hoy. Estoy jodido. Porque quedarte a 99 puntos es una putada. Perder después es bastante. Bastante más putada. Ánimo, ánimo para Patchy. Arroba SNG barra baja Patchy. SNG barra baja Patchy, repito. Mensajes de ánimo, darle follow, que seguro que le viene muy bien. Y seguidnos a nosotros también para enteraros, porque no sabemos cuándo vamos a volver. El viernes no podemos, el viernes hay regional de Giants. Hoy ha sido un día triste. Es un día triste, la verdad. Sí, no nos vamos a engañar, es un día triste. Es un día triste. Volveremos esta semana, Ander, intentando traer un poco más de alegría. Va a ser difícil, ¿eh? Hay que levantarse de este duro golpe. Pero bueno. Están preguntando a ver que con cuántos puntos se ha quedado. Pues con 80 y algo, me imagino. O por ahí. Pero vamos. A ver el perfil. No se carga. O sea, odio esto. Que te cargues, que quiero ver cuántos puntos tiene Patchy. Bueno, pregúntale a ver cuántos le han quitado. Y hacemos ya el. Bueno, si no lo podéis buscar vosotros, DJ Patchy en el LOL. O sea, no hay más misterio. Vamos a buscarlo. Y cerramos esto. DJ Patchy, 78 puntos. Ahí está, bronce 5, 78 puntos. Ese ha sido el registro de hoy. Pues sí, la verdad es que bastante duro. Las tres partidas que le hemos dado ha ganado una y ha perdido dos. Con lo cual, pues balance bastante negativo para nuestro amigo DJ Patchy. Vamos a recordar que esto lo solemos hacer los viernes, pero el viernes pasado no pudimos, por eso estamos aquí el lunes. Posiblemente volvamos algún día de esta semana, porque lo querríamos hacer el viernes, pero si hay regionales, pues quizás lo adelantemos al jueves. Claro, o sea, el viernes, sábado y domingo no se puede, así que estad atentos a Twitter, porque es lo que dice Ander. Quizás sea el jueves o no, pero el viernes, sábado y domingo no se puede. O sea, hay streaming de la LVP, o sea que no hay más. Y si no, pues seguir a la LVP o seguirnos a nosotros para enteraros de cuándo estaremos para aquí. Por aquí. Y nada, un placer que nos habéis acompañado aún estando en un horario deshabitual, entre comillas, ¿no? O sea, que no ha sido habitual, deshabitual, sí. Es la peor palabra que he hecho en mi vida. Pedo. Pero no sé qué me pasa, o sea. Es que me ha dejado muy tocado esta partida. Por cierto, lo que dice Ander, obviamente agradecer a todos los que habéis estado aquí, que creo que ha sido un total de 2.600 personas en algún momento de la partida. Para ser un lunes no está mal. Y este vídeo se subirá mañana a YouTube LVP Ward. Si no se sube mañana, se subirá en los próximos días. Así que nada más, muchas gracias a todos. Un placer, no sé si tienes algo más que decir, Ander. Bueno, nos están diciendo que los regionales son sábado, domingo y lunes. Yo miré ayer en LOL Esports, se ponía el viernes, igual me han troleado. El viernes creo que hay, sí. Pero bueno, si es sábado, domingo y lunes, pues estamos aquí el viernes. Ya sabéis que anunciamos todo por Twitter, así que nada, ha sido un placer. Nos vemos en próximas ocasiones y esperamos que con más suerte para DJ Patchy. Hasta otra, chao. Chao, hasta luego.